Restaurante Casa Enrique. La amabilidad de siempre. La cocina de siempre. Un siglo con sus clientes. Restaurante Casa Enrique, Paseo de la Estación número 20 Solares. Teléfono 942-520073. La calidad y el precio a su alcance en Cerámicas Besaya. En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en sanitarios, griferías. Accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos. Todo en primeras marcas. Diseñe su hogar con Cerámicas Besaya. Estamos en el polígono industrial Tanos Viernes, parcela 15A. Teléfono 942-83-48-16. Albema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión. Especializados en corta y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas, organismos oficiales y particulares. Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo. Excelente y variada flota de turismos para toda la familia. Cuando el medio ambiente importa, en Albema Corrent contamos con vehículos ecológicos. Más ventajas, menos costes. Llámenos y le asesoraremos personalmente. Teléfono 902 18 18 50. Albema Corrent, Madrid, Asturias y Cantabria. Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la limpieza industrial a nivel nacional. Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc., siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional como es el Grupo Gena. Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos como de nuestros servicios, comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente. Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad. Comercial Anievas, Polígono Industrial de Guarnizo. Nos fuimos de en Cerrazo, Bar Cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Porque el paisaje lo es todo, donde quiero hacerme viejo. Ir el domingo a los bolos y comer. Bar Cuesta, teléfono 942-820535, Cerrazo. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Arriba el cachi.com, que empieza la partida, tú pon tiro y yo otro, quien le saque le bautiza, tiembla el corro de emoción, bajo la ñosa cajiga, ha escuadrado hasta el tablón. Una bola retorcida, tabernero, tabernero. Vamos a hacer la entrega. Primeramente se entregarán cuarto y tercero de la categoría infantil, cuarto y tercero de la categoría cadete, finalistas de infantiles y cadetes, y los dos premios a los campeones en la mañana de hoy, este 1 de agosto, aquí en la bodega San Roque de Ontoria. Ahí están las autoridades que nos van a acompañar en esta entrega de premios. Comenzamos con el cuarto clasificado de la categoría de infantiles. Cuarto clasificado, categoría de infantiles. Recordamos, Diego Ocejo, de la Escuela de Bolos Peña Castillo. Entrega Alberto San Millán, director del Banco Santander de Cabezón de la Sal. Diego,
Venga, ese fuerte aplauso a Diego Oceja, cuarto clasificado de infantiles. Tercer clasificado, categoría infantiles, Roberto López, de la Escuela de Bolos Manuel García. Entrega Víctor Manuel Reynoso, teniente alcalde y concejal de deportes del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Cuarto clasificado, categoría de cadetes. Javier Vierna, de la Escuela de Bolos Laredo. Entrega Víctor Bustillo, asesor del Banco Santander. Ahí está, fuerte el aplauso. Cuarto clasificado de cadetes. Javier Vierna, Escuela de Bolos Laredo. Entrega Víctor Bustillo, asesor del Banco Santander. Tercer clasificado de categoría cadetes, campeón regional ayer de esta categoría, Pablo Sañudo, de la Escuela de Bolos Colindres. Entrega Fernando Diestro, presidente de la Federación Cántabra de Bolos. Aplauso al tercer clasificado de cadetes, Pablo Sañudo. Vamos ahora con la entrega a los finalistas, primero de la categoría infantil. Finalista categoría infantil, Mario Mier, de la Escuela de Bolos de Casar de Pineda. Entrega Pablo Pérez, director comercial del Banco Santander. Fuerte el aplauso al finalista de la categoría infantil, además, de este pueblo de Ontoria, aunque milita en la Escuela de Bolos de Casar de Pineda, Mario Mier. Finalista de la categoría de cadete, Adrián Vélez, Escuela de Bolos Cayón. Entrega el conocido periodista y escritor Alfonso Usía. Ahí está el aplauso para el finalista también de la categoría de cadetes, Adrián Vélez, de la Escuela de Bolos de Cayón. Y vamos ahora con los dos premios importantes de esta mañana. Han sido los mejores y así se lo vamos a premiar con el aplauso. Campeón categoría infantil de este 19º trofeo. Campeones del Banco Santander, Luis Torres, de la Escuela de Bolos Toño Gómez. Entrega Isabel Fernández, alcaldesa de Cabezón de la Sal. Ahí está el aplauso para el campeón categoría infantil, Luis Torres, Escuela de Bolos Toño Gómez, con un total de 244 bolos. Y aplaudimos también, como se merece, al campeón categoría cadetes, Pedro González, de la Escuela de Bolos de San Vicente de la Barquera. Entrega Carlos Aza, director territorial del Banco Santander. Ahí está el aplauso para el campeón. Hola, saludos, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo con todos ustedes desde la bolera San Roque, en la localidad de Ontoria, en Cabezón de la Sal, donde se está disputando la vigésima edición del trofeo Campeones del Banco Santander. Como han visto ustedes al principio de nuestra retransmisión, la entrega de los premios a las categorías infantil y cadete que tenían lugar en la mañana de hoy, y donde los jugadores de categoría infantil, Luis Torres, de la Escuela de Bolos Toño Gómez, ha sido el ganador. El segundo era el jugador de la Escuela de Bolos de Casar de Pineda, Mario Mier. Tercero, Roberto López, de la Escuela de Bolos Manuel García, y el cuarto, Diego Cejo, de la Escuela de Bolos de Peñacastillo. Mientras que en la categoría de cadetes, el ganador ha sido el jugador de la Escuela de Bolos de San Vicente de la Barquera, Pedro González.
el segundo Adrián Vélez de la Escuela de Bolos de Cayón, tercero el jugador que quedaba en la jornada de ayer, campeón regional de esta categoría de la Escuela de Bolos de Colindres, Pablo Sañudo, 116, y el cuarto Javier Vierna de la Escuela de Bolos de Laredo, 112. Bueno, pues todo presto y dispuesto para que dé comienzo la semifinal, la primera de las semifinales de este trofeo campeón en el Banco Santander, el trofeo mejor dotado económicamente de cuantos se celebran dentro del calendario bolístico. Decirles que los 8 intervinientes han efectuado su concurso a 6 tiradas, 2 de 16, 2 de 18 y 2 de 20, y los clasificados han sido los siguientes: primero Lolo Laviz con 108, una bola queda y un emboque; segundo Gonzalo Gusquiza, 99, con un emboque; tercero Óscar González, también 99, y cuarto Jesús Salmón con 92. El quinto ha sido Gabriel Cajigas con 86, sexto Rubén Túñez con 85, séptimo Ángel Velasco 82 y octavo Rubén Aya con 68. Las semifinales que se juegan, igual que la final, a corro libre, a tres chicos hechos, pudiendo poner tiros de 15 a 20 sin poder repetir tiro. En esta primera semifinal la juegan los clasificados en tercer y segundo lugar. Por lo tanto, Óscar González, que era el tercero, frente al segundo clasificado, Gonzalo Gusquiza. 8 metros, raya al medio del pulgar, emboque de valor 10. Pachi, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Bueno, pues gran ambiente, como no podía ser de otra forma, para albergar este concurso, el mejor dotado económicamente de la historia, nada más y nada menos que 27.300 euros, con un primero de 15.000 euros. Sí, es un torneo importantísimo. Pienso que posiblemente pueda hacer 20 ahora Gusquiza y cerrar el chico. Lleva 13, quedan dos bolas. Pienso que lo puede tener en la mano. Vamos a ver cómo resuelve estas dos bolas. Una la tiene muy justa para virlarla afuera, pero seguro que lo va a intentar, o al choc, efectivamente. Y posiblemente pueda... Bueno, ahí se ha quedado. Le queda una bola de 4, vamos a ver, la va a virlar fuera, yo creo, la va a exponer. A ver cómo la ve él. Tenemos que decir quedan que 4 bolos. El cierre es a 20. Efectivamente, a 20, como hemos comentado. Y bueno, pues la tercera bola, que le quedan 4 a Gonzalo Gusquiza, se cruza para buscar la fila de fuera, la mano. Y se quedó en puertas, 18. Lo tuvo Pachi muy bien, la verdad que lo tuvo muy bien. Sí, aprovechado una magnífica ocasión. Sí, una ocasión fantástica. 18. La verdad que sí, que ha tenido oportunidad. Pero bueno, ahí está, es una tirada muy importante. 18, desde luego, Óscar, muchos no le va a sacar. Imposible nada más que uno o cerrar. Y la verdad, la tirada es buena. Lo cierto es que tal virle cómo estaba, perfectamente podía haber hecho los 20 bolos. Bueno, pues no cabe duda de que hay mucha diferencia de quedarse en 18. Igual que cuando decimos en la liga el cerrar, el hacer 40 o el quedarse en 38 o 39, ese cierre es importantísimo y no les digo nada, cada bolo que pasa de los 40 bolos. Pues aquí lo mismo, el hacer 20 era haberle dado solamente tres opciones, tres oportunidades, tres bolas a Óscar González, y sin embargo ahora sabe, tiene la tranquilidad de poder... Y ahora atención, bola válida, yo creo. Atención, no queda. Bola se le ha ido, el colegiado, a la parte de acá, es queda. El colegiado no ha tenido ninguna duda. Y perfectamente, él la ve mejor normal, que nadie. Lo normal es armar los tres bolos y ponerse en línea, pero yo creo que no tenía ninguna no, duda. No ha tenido duda si la y echa para abajo. Lógicamente, nosotros en la posición que estamos no podemos poner en duda la labor del árbitro. 5 bolos. Además, cinco. Yo creo que Óscar también lo ha visto claro porque no ha... No ha comentado nada. Ahí lo ve también perfectamente, no cabe duda. Está perpendicular a los bolos, pues lo tiene que ver. La verdad, mucho no ha sobrado, pero la bola seguro que es queda. Bueno, por 5 bolos son los que ha subido Óscar González. Vamos y ahora, a ver. Pues va a dejar bolos. Se cruza hacia su izquierda, una jugada peculiar de Óscar, que no falla y mete 5. 5-10. Y todavía no se da por vencido Óscar González. No, en absoluto. Óscar es un ganador nato, es un hombre que está redondo. Ayer ganó ya el noveno concurso de este año y no. Ahora va la bola complicada, la que tiene Óscar González. Se cruza para meterla por la fila de fuera. Se le va al segundo, deja 6 bolos. Son una cantidad importante de bolos para una tirada. Muchos bolos. Son muchos bolos. Total 12.
Y ahora, pues, Gonzalo Busquiza, que tiene que jugar, bueno, pues a cubrir la jugada, hacer 15-16. Exactamente, y a mandar la 22-23, y por ahí puede andar. Porque tiene 6 goles de ventaja. Bueno, pues recordamos que estamos en la 20ª edición del Trofeo Campeones del Banco Santander, adjudicados ya 700 euros a los jugadores quinto, sexto, séptimo clasificado: Gabriel Cajiga, Rubén Túñez, Chin Velasco y Rubén Haya. Y ahora vamos a ver si la presión puede con Gonzalo Busquiza, un hombre que ya está también acostumbrado a jugar bueno, pues grandes competiciones y llegar arriba, pero que de momento, cuidado. Cuidado, porque sí, como haga 12 o 13 bolos, puede eso perder, es lo que pasa, le mandas a 18, 19 y Óscar te los puede hacer. Bueno, pues hay que intentar subir vamos dos bolos, dejar buen birle. De momento no lo tiene bien Gonzalo Busquiza, que tiene 6 bolos de ventaja en la primera tirada. Recuerden que el jugador que primero haga 3 chicos, 3 puntos. Ahora mejor esta bola, pegándole encima no, ha tirado muy mal. No ha tirado muy, muy mal, la verdad. Hombre, yo entiendo que pueda tener en Busquiza presión. Pueda tener presión, hay que tener en cuenta que pasando el corte este como mínimo tienes 4.500 euros y claro, de diferencia de 1.500, ya, es que si pierdes, igual ha tenido presión. Si pierdes este chico con la ventaja que tenías, pues olvídate, sí, te vas abajo. Olvídate de tener opciones de ganar. Efectivamente, sí, normalmente silencio, por favor. Te puedes ir y desmoralizarte un poco. Aunque bolos, en bolos todo es posible, pero es que ha dejado escapar una magnífica oportunidad. Vamos a ver. No. Se lo pone en bandeja, ¿eh? Lo tuvo se antes. Se lo ha regalado este chico. Antes Gonzalo para cerrar Busquiza, lo tuvo, no cerró y ahora que sacaba 6 el hombre. La verdad es que los bolos son así, son difíciles, son caprichosos. Ha perdonado ya la primera tirada. Efectivamente, eso comentábamos, que él ha perdonado la primera tirada. Y en esta segunda, que pensábamos todo en 14-16 bolos para mandar la 21-22, pero no puede ser así. Bueno, mira, ha tenido fortuna ahora porque era una bola de 1. Y ha metido 4 sí, por dentro. De momento van 6 y 7, 13. A 14 ganarían más lo siete, que virle con la claro, última bola. Es que ahora Óscar se va a ir arriba porque no esperaba este regalo. No, este regalo no. Bueno, pues total 8. Claro, es y una 6, tirada. 14 a 15 a ganar. Bueno, pues estos son los bolos. No, suele pasar, ¿eh? 8. Bueno, gente que está más acostumbrada. Bueno, y tal. Suele pasar, sí. Puede pasar, pero no hace mucho lo hemos visto con No, Rubén allá el otro día en el Día de Instituciones iba 9 para meterse entre los 4 y hizo 8. Efectivamente. El mismo Óscar González iba a ¿cuántos? A 13 y hizo 11. A 13 para pasar en semifinales o no, a la final, ¿no? Claro, acuérdate cuando a Víctor de la Torre, que le mandó también aquí a tirar. Ahora calculo que le va sobre una bola, Óscar. Pues es posible, es posible. Sí, sí, sí. Y seguramente que va a meter la directa. Los regalos, pues, se aprovechan. Y en esta ocasión, Óscar González, yo creo que no va a dejar escapar la posibilidad de adjudicarse el primer chico. Aparte que hay que decir que es un jugador que estaba muy redondo. Cierto es que se lo ha perdonado el compañero. Claro, pero si encima de estar redondo te lo ponen en bandeja. Sí, te lo ponen fácil. Es que quién iba a decir que... Tú fíjate que Gonzalo Busquiza tenía ya el cierre de mano. Ha hecho 18, ha sacado 6... Por lo más normal es que Gonzalo haría 14 y 16, que Óscar espera ir a 20, 21, 22. Sí, estoy seguro que esperaba ir aproximadamente a esa cantidad. Como mínimo, sin embargo, pues va a 15. Yo le tengo que subir dos bolos. Y ahora se cerró. Ahora se pone más complicado bola. Ya. Bueno, así todo. Así todo. Muy complicado ya. No, no. Yo complicado. Yo ahora mismo prefiero estar en el pellejo de Óscar que en el de Gonzalo, ¿eh? Pues yo ya ni te digo. Sí, hombre, tiene aquí dos birles. Vamos a ver qué es. Bueno, pues no cabe duda que se mueve el tergal hoy en la bolera de Ontoria, ¿eh? No sé si llevarán tergal o y la llevarán. Cosa es que no hace viento, ¿verdad? No hace viento, pero amigo. No se mueve ni una hoja, pero el tergal seguro que... Que es mucho dinero, la verdad, de pasar el cruce este... A no pasarle. Es que saben ustedes cuánto se va a llevar el ganador hoy, 15.000 euros, que son en pesetas... 2,5 millones. Uf, casi nada. No lo ganamos tú y yo todos los días, Pachi. No, todos los días no. Por lo menos hay que trabajar un par de días. Bueno, pues atención a esta bola, atención a esta bola de Óscar González. Esta es clave. Bola clave. A 3 por bola para igualar. Ocho y cuatro, doce. Marcó 6.
2 para empatar, 3 para ganar. Óscar González, que no va a ir afuera ahora, va a tirar al menos a no perder. Va a tirar, lógicamente, a tirar 3, pero si se deja el primero atrás... Fila en medio. Si se deja el primero atrás, lógicamente, a forzar una otra tirada. Cogería el... Pero no va a arriesgar, yo creo que no va a arriesgar lo más mínimo. Óscar González va por la fila del medio, 2 para empatar, 3 para ganar. Atención a esta bola de Óscar González, que vale mucho dinero cada bola de estas. Y los tiró. Por lo tanto, hizo los que necesitaba. Los justos. Resultado parcial. Óscar González 1, Gonzalo Egusquiza 0. Gonzalo Egusquiza 0, Óscar González 1. Pachi, ¿qué podemos decir? ¿Que le ha ganado Óscar o que le ha perdido Gonzalo? No, le ha hecho mucho daño a Gonzalo este. Este chico era de Gonzalo, la verdad. Yo, después de tener el cierre en la primera tirada, sacar 6 porque no pudo el hombre cerrar, y hacer 8 y mandarle a 15, yo creo que le va a hacer daño. Bueno, pues... muy fuerte mentalmente para superar. Se va a estar acordando de este chico, yo creo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver la distancia a la que se va Óscar González. Yo creo que han dicho 16 metros. 16 metros, raya alta al pulgar, emboque de valor 10, un emboque que puede salir a bote en tierra, pero para ello hay que coger casi con toda seguridad el bolo de la esquina, que es el que le puede llevar hasta allá, con el riesgo que conlleva jugar corto y que no salga la bola de la caldera. La bolera que... la bolera presenta un magnífico aspecto, pero está peligrosa. Peligrosa. Está peligrosa para jugar a raya alta. Me gusta la raya que ha puesto Egusquiza en plan defensiva para él, y siempre teniendo un emboque de apoyo allí, a ver Óscar si tira enfrente a buscarlo o no. Bueno, pues sin embargo, Óscar, él tiene la opción de tirar a Óscar él. Que se va a 16 metros, por lo tanto ya agotadas las posibilidades de poder jugar de 16 o de 14, 18. Hay que recordarles que en caso de disputar los 5 chicos, pues... quedarían 2 chicos en el último. Quedaría, dos chicos de opción, dos tiros. Dos tiros, no se puede repetir tiro. Quedarían 2 de opción. Y ahora pues el turno le corresponde a Óscar González, que ha puesto la distancia de 16 metros. Es peligroso jugar encima del primero. Muy peligroso. Y ahora pues le ha pegado por arriba al bolo de al primero de los bolos. Yo creo que este chico le va a pasar mucha factura a Gonzalo, ¿eh? Sí, el hombre ha visto que podía haberse puesto 1-0 a su favor. Y le va a dar muchas alas a Óscar González. Está jugando con fuego, Óscar. Bueno, ¿eh? Pues recuerden todos ustedes que se llevan disputando con este 20 ediciones. La primera vez fue en el 19 de agosto del año 1997, en la bolera de Ruilova. Una bolera pequeñita que recordamos que a las 12 del mediodía ya había muchísima gente. Hoy no es que estuvieran a las 12 de la mañana, pero sí después. Y ahora embocó Óscar González. Embocó. Le buscó y se la jugó. Arriesgado Óscar González. Arriesgado. Fíjense ustedes dónde ha quedado bola, la bola. Claro, ¿eh? Es una bola que se podía quedar. Fíjense ustedes dónde ha quedado. Se la ha jugado Óscar González y consigue. Le ha salido buscar, bien. Pero ha arriesgado, ha ido por él. ¿Eh? Sí, ha ido arriesgado por él. Yo hablo de suerte cuando un jugador no se tira a él, pero cuando se tira a él hay que darle un aplauso. Pues sí. Porque es completar la jugada que él buscaba. Se ha tirado además con las 3 encima del primero. Por eso muchas veces, Pachi, hablamos de cuando un jugador se tira encima y se le queda la bola a raya alta, pues lo de mala suerte pasa a un segundo lugar. Es una bola mal tirada. Sí, pero arriesgada, claro, y si tiras a emboque y le metes, es una bola muy bien tirada, porque le buscabas. Y en esta ocasión Óscar le ha buscado con las 3 jugándosela, ¿eh? Jugándosela. Por eso digo, alto riesgo en las bolas que ha tirado. ¿Le ha salido bien? Pues nada, no hay más que decir. Arriesgar mucho Óscar González. Bien puesta ahora la segunda bola. Son 25. Aparte del emboque, va a hacer una buena jugada. Decíamos que en el año 97 era Tete Rodríguez quien ganaba la primera edición, a su hijo Rubén Rodríguez. Desde entonces han disputado 19 ediciones, siendo Jesús Armón el ganador máximo con 6, seguido de Óscar González con 5. Y después, bueno, por los siguientes jugadores, en una ocasión. Victorias para Rodrigo Óscar Núñez. González, 27. En Roiz. Gana 28. Al año siguiente era Jesús Salmón. Después en Casar de Periedo era Roberto García. Al año siguiente en Los Pinares, Rubén Aya. En Noja era Óscar González. En Sierra Pando, Emilio Antonio Rodríguez. En Potes era Pedro Gutiérrez.
después la época de Jesús Salmón, como hemos dicho, y Óscar González, Rubén Rodríguez, que era ganador en el año 2006 en la bolera de la Real Sociedad de Tenis de la Madalena, donde allí Alfonso Usía vio que no se podía jugar esta competición al sistema que había de compadreo, de tirar todos los chicos de 15 y 16 metros, y a partir de entonces dijo, no, pues ahora que lo suden, ya que se van a llevar un buen pellizco, que tiren al menos de distancias más lejanas. Jesús Salmón y Óscar González han venido repartiendo los triunfos hasta el año pasado, que había sorpresa y era Noel Gómez quien se imponía a Óscar González en la bolera de Rivero en San Felices de Buelna. Hoy pues puede haber un ganador inédito en caso de que gane José Manuel Laviz, porque Gonzalo Busquiza lo tiene ya muy muy complicado. El 2-0 que se le va a adjudicar Óscar González. Y seguimos insistiendo que la oportunidad la ha dejado escapar Gonzalo Busquiza ya en la primera tirada y la remató en la segunda. Seguro que sí. Yo ya vi que al hombre pues le había hecho daño. Nunca pensaba que podía estar y mandar a 15 bolos cuando ha sacado 6, pero las cosas son así y así ha surgido. Y la verdad yo pienso que le ha podido hacer daño. Cierto es que luego Óscar ha embocado. Se la ha jugado con las tres bolas, le podía haber salido igual que ha salido bien, le podía haber perfectamente haber salido mal. Pues mucho, ha salido bien, pues hay que aplaudirlo. Era mucho riesgo. Y si sale mal, pues hay que decir que le salió mal. Decir también que esta competición está juzgada por los colegiados Carlos Alonso, que es quien está interviniendo en esta primera semifinal, y también Manuel Cipitria Bartolomé, que es el otro colegiado que está interviniendo. Bueno, por 2-0 a favor de Óscar. Al tiro que le corresponde ir ahora a Gonzalo Busquiza. Seguramente que Gonzalo ya Busquiza, total 10. Todavía total, no Gonzalo recuperado. Busquiza, 0, Óscar González 2. Y no sé si habrá venido a distancia más cercana, a los 15 metros o qué. No, 15 metros ya los ha puesto antes. No, antes eran 18. Y ahora 16 Óscar. Yo creo 19. Ahora 19. 19 metros, raya al medio. Va al contraataque, sí, Gonzalo Busquiza. Sí, bien. Es un tiro que perfectamente se puede acoplar a él. Al tiro, Gonzalo Busquiza. Raya al medio, el emboque. 19 metros. Al pulgar. Al pulgar, el emboque vale 10. Bueno, pues Popular Televisión, que les está llevando las imágenes, un año más de este trofeo campeón del Banco Santander. Ya son 20 ediciones en las que llevamos viviendo esta competición, no en Popular Televisión, anteriormente también en otro medio, pero recordamos todavía como si hubiese sido antes de ayer, hace 20 años, cuando esa bolera de Ruilova, bueno, pues acogía esa muy primera bola edición. Muy buena bola de También le recordamos que mañana martes, a partir de las 11 de la noche, les ofreceremos la final de la Copa Presidente del Gobierno de Cantabria, que se va a celebrar en la bolera de la Encina, La Cavada, y van a protagonizar la peña bolística Puerta Roper y la peña bolística Casa San Pedro de Torres. Así como el jueves en la bolera de Mazcuerras, el cuarto trofeo AON, también una competición importante con buenos premios, donde estarán también los jugadores de la máxima categoría disputándose esa competición. Bueno, pues ahora entre bolo y emboque. Entre bolo y emboque ha metido la bola. Ha pasado la bola de Gonzalo Busquiza. 5. Jugador que yo creo que ahora el público debiera de echarle arriba, animarle mucho, aplaudirle, porque es muy fácil ir con el bueno y al que hay que reconocer también, y bueno, pues está aquí por méritos propios, por supuesto, y son los momentos que necesita el jugador, ¿no? Vamos a ver, una bola de pegar, una bola fenomenal, a ver si tiene suerte, baja 5-6, 5 bolos, muy bien, muy bien. Vamos a ver si consigue poner emoción y poder hacer un chico, que efectivamente en el primero pues pudo haber marcado él en vez de Óscar González. Pero estos son bolos, ya saben ustedes lo que suele pasar. Ahí tiene una bola muy buena, arriesgada, pero bueno, la sacó con 3. Y ahora esta que seguramente... Pues no sé si la meterá al Castro, sí. Él ha buscado, tiene mucho compás, es un hombre alto, pero... Pero es una bola más de Castro. Igual la mete al Castro. Sí, yo creo que sí, sí, que la va a meter al Castro, efectivamente. Muy bien. Muy bien metida. Además, cuando se pone bien, muy también bien. Caen 5 bolos. Sí. Tú mira
Gonzalo Gusquiza, total 18. Muy bien. Tú mira qué diferencia haber ganado el primer chico. Hombre, hombre. Ponerte 1-1 y meterle ahora 18. Y meterle 18 goles de 19 metros. Claro, claro, claro. Es una tirada muy buena de 18 metros. Oscar ahora tiene un colchón importante. Hombre, el colchón de 2-0 da una tranquilidad, no cabe duda. Más la clase añadida que tiene él, pues la verdad. Pero 18 bolos de 19 son bolos. Ahí viene la primera, Óscar. Ya sabe lo que suele decir el refrán, ¿no? Al chon gordo untale el rabo, ¿no? Pues sí, eso suelen decir. Si al bueno todavía le da facilidades, pues... No, esta facilidad poca, la verdad. 18 bolos... No, no, se ha ido el primer chico. Sí, el primer chico, sí. El primer chico se va a acordar una temporada. Es que no es lo mismo irte ahora con 2-0 ganando que con empate a 1 y que te haga al contrario 18 bolos de 19 metros, ¿no? Pero bueno, los bolos son así, los bolos hay vamos que entenderlos. Vamos a ver cómo así. Queda este chico, a ver si saca bolos también Gonzalo y puede rematar el hombre. Porque la verdad, un 3-0 sería muy llamativo y casi, no voy a decir injusto, porque estos son bolos. Pero algo se merecía Gonzalo, por lo menos un chico, yo creo que sí. Bueno, pues probablemente ahora también tenga algún también chico. Tenga un colchón, vamos a ver si sabe luego rematar. Bueno, pues recuerden que hay un primer premio de 15.000 euros y trofeo de plata, segundo de 6.000 y bandeja de plata, al igual que todos los jugadores participantes en esta fase, esa bandeja de plata, tercero 2.000, cuarto 1.500 y del quinto al octavo 700 euros que ya han sido adjudicados a Rubén Aya, a Chin Velasco, a Rubén Túñez y a Gabriel Cajigas. Oh, la ha pegado arriba, ¿eh? La ha pegado arriba, sí, sí, y bola de 5. No la ha pegado donde no, él quería. Muy arriba la ha pegado. Bueno, lo que sí tenemos que decirles es que hoy no va a haber una final entre Jesús Salmón y José Manuel Laviz. Porque se van a enfrentar en la segunda semifinal, uno de ellos va a quedar eliminado y el otro sí jugará la final, probablemente con Óscar González, pero todavía hay que darle un margen de confianza a Gonzalo Gusquiza, aunque le vemos por muy cabizbajo, porque sabe la importancia que tenía ese primer chico que ha perdonado. Ahora golpe de fortuna. Dice Óscar que no, pero... Hombre, porque la bola iba para uno, la ha visto pero él. Pero cuatro por dentro. Claro. Pegando al primero se pueden pegar. Se pueden tirar cuatro por dentro, sí señor. Tirar. Hay que pegar al primero. Y esa es la suerte del campeón. Sí, las que van bien los tira y las que van mal también. Pues también. Bueno, pues... Pues la diferencia no va a ser mucha. No, ya van 14, tirada, no, ¿eh? No, no va a ser mucha. El tema va a estar muy aproximado a la iguala. Bolo arriba, bolo abajo. Bueno, pues ahí están, un bolo arriba para Gonzalo Gusquiza. Popular Televisión ofreciéndoles en la noche de hoy lunes este trofeo Oscar campeones González del Banco Santander. 17. Con la participación de los cuatro primeros del Campeonato de España del pasado año. De ahí la participación de José Manuel Laviz, de Óscar González, de Gonzalo Egusquiza y de Chin Velasco. Y los cuatro primeros del campeonato regional, comandados por Gabriel Cajigas, después Jesús Salmón, Rubén Túñez y Rubén Aya. No, casualmente el pasado año, que es cosa rara, es cosa inhabitual, no se repitió ningún jugador entre los cuatro primeros del regional y entre los cuatro primeros del nacional. Normalmente pues siempre hay algún jugador que se repite y en ese caso pues va pasando lista y va entrando el quinto del nacional, el quinto del regional y así sucesivamente hasta completar los 8 jugadores, dependiendo de los jugadores que se repitan. Bueno, pues Gonzalo Gusquiza, que puede estar incluso ante la última tirada de la competición, Pachi. Pues sí, ahora el hombre no ha centrado mucho, vamos a ver, ahora bueno, ha subido 4. Ahora golpe de fortuna, 4 por dentro. Todavía tiene vida, no cabe duda. Ha subido 7. Y uno que saca 8. 8 mayores. Y tiene ahí un birle, vamos bueno, a ver. Pues tiene una bola al Castro, otra bola afuera por la zona vamos del a ver pulgar. A qué y otra última bola de bolos le puede mandar. Tablón de fondo que podrá meter por la fila del medio al pulgar. Ahora viendo que lo bien que le salió la mano anterior, la bola del Castro, pues no va a hacer ni siquiera experimentos para poder meterla por la fila de fuera. Y la vuelve a colocar muy bien. Muy bien también, muy bien.
Bueno, pues 7 y 4, 11. Vamos a ver si sigue la emoción. Vamos a ir a la 3 por bola. Para mandarla a 18, 19 palos. Que ya es una cantidad también pues importante. Hay que recordar que son 19 metros. Bien, muy bien. 11 y 4, 15. Bueno, de momento ya mandaría. De momento a 17. De momento a 17. Si tira tres bolucos, cuidado. Complicado. Cuidado. Porque hay distancia larga. Última bola para Gonzalo Gusquiza por la fila del medio al 2. Total 17. Manda a ganar 19. A 19. Pues obligación, ¿eh? Y gorda. Sí, sí, es obligación, sí. Gonzalo Gusquiza, 17. Ganan 19. Bueno, pues 19 desde 19 metros. Es una obligación, no cabe duda, importante. Vamos a ver, Óscar, un hombre que tiene mucha calidad. Ahora es cuando realmente pues puede demostrarla, como la ha demostrado muchísimas veces. Vamos a ver con su primera bola. Ahí viene la bola. Muy ancha. Bolo, tablón. Ancha al último. Ah, es que es obligación. Pues igual, es que, son mucho, igual mucho. Que si en el primer chico Gonzalo lo hubiese mandado 19. Claro, es que no es lo mismo mandar a 19 que mandar a 15. Hombre, no es ni parecido. Claro. No tiras, pues ni. Y ya ves que le hizo los bolos justos. Claro. Que no le sobró nada. Vamos a ver esta segunda bola. Cogiendo el 2, 3. Bueno, pues todavía hay eliminatoria, ¿eh? Todavía eliminatoria. O la sube 3-4 con ella y la deja de pegar o en boca, o creo que los 19 bolos sería ahora, el chico para Gusquiza. Y ahora, pues que Óscar González tiene que irse a 15, a 17 o a 20. Sí, tiene esos chicos, no tiene más. Y como haya un quinto chico y ahora no se ponga 20 metros, Gonzalo se va a 20, ¿eh? Claro. Eso está muy claro. Bueno, pues última bola de Óscar. Vamos a ver esta bola. Intentando dejarla ahí, se marcha el segundo bolo. Creo que el chico tiene muy difícil. Puede inaugurar el casillero Gonzalo Gusquiza. Y vamos a ver si se olvida de ese primer chico. Nosotros no nos olvidamos de ese primer chico que perdonó. No, estoy seguro que él tampoco. Gonzalo Gusquiza. Pero siempre hay que pensar en positivo y buscar, bueno, pues lo próximo, no lo que ha sucedido. Porque lo único que puede hacerte es restar posibilidades. Vamos a ver esta bola afuera. La mete afuera sí o sí, por supuesto que sí. Hay que pensar en meter 5. Hombre, ahora es difícil. Yo creo que ya ahora está... es difícil lo primero porque es bola pequeña, lo segundo que son bolas sin ángulo apenas. Ahora esta primera y esta segunda bola. A 5 para igualar. Y aunque la ponga bien es más normal que se lleve los 3 de la fila. Por lo tanto, el 2-1 planea sobre esta bolera de Ontoria, donde se está disputando este trofeo campeones del Banco Santander. Están a 5 por bola para igualar. Muy complicado. La siguiente con 4 son 12. Con 6 igual a 7 gana. Una bola que está en 11 metros aproximadamente. Muy complicado. Y la última bola de Óscar. Vamos a ver. Que esto perfectamente se pone en 2-1. Bueno, pues total 2-1. 15. Resultado parcial. Óscar González 2. Gonzalo Gusquiza 1, al tiro Óscar. Óscar González, total 15. Resultado parcial, Gonzalo Gusquiza 1, Óscar González 2. 20 yo creo que ha puesto. Pues se va al Tourmalet. Se va a la distancia máxima Óscar González, a los 20 metros. Por lo tanto, hay encima de nuestro compañero Faito Martín Gamero, que va... a estar prácticamente ahí, pues... Le va a poner el emboque a la echándole mano. Echándole el aliento a Óscar González. Ahora va a cambiar la estrategia Gonzalo Gusquiza. Si anteriormente jugaba al pulgar, ahora se viene a la mano. Viene buscando ese emboque, bueno, que no es tan fácil como pudiera parecer. Raya alta la mano, el bolo de la esquina
le puede dar, le puede quitar. Sí tiene la ventaja de pegando encima y que pueda embocar, porque la raya baja hasta baja la línea hasta del el medio. De situación bueno, pues González, eso también es una ventaja metros para el jugador que busque el emboque mano, para poder pegar. Cogiendo munición ligera, Óscar González. 2-1 en el marcador, primera semifinal. El que gane aseguraría ya nada más y nada menos que 6.000 euros, con posibilidades de los 15.000 o de irse a un pequeño arreglo, que no sabemos si pues sí habrá arreglo o no. Esperemos, pero que Hacienda y el amigo Guindos, ¿no? El Guindos, ¿no? El ministro de Economía. No, hombre, yo creo que te refieres a Montoro, más que a Guindos. Montoro, Guindos. Perdón, Montoro. Es que yo de política no entiendo, hombre. Pero que van a estar pendientes a ver quién es el que se lleva los 15.000 euros, porque lógicamente esos son muchos, yo creo que se deberían repartir, que repartidos que pasar, ya estarán de antemano, por bueno, supuesto que sí. Bueno. Bueno. Bueno, 20 metros, raya alta la mano, emboque de valor 10. Primera bola de Óscar. Bien, abierta bola de 3, al 2. Bien. Bueno, pues esto es... Esta es la ventaja que tiene esta competición, ¿eh? Pues de, sí. De que lo van a ganar el que gane, pero lo tiene que trabajar. Lo tiene que trabajar. Recordamos aquellas primeras ediciones donde prácticamente era un compadreo. Y yo creo que a Raúl, a raíz de aquella final... Yo creo que fue la de la Magdalena, fue yo, no, creo, sí, a raíz claro, de la de la, los dos hermanos. Emilio y Rubén. Sí, que la jugaron de 15 y 16 claro, metros. Y así era un... Compadreo, un compadreo, ¿para qué vamos a llamar? Y a partir de ahí yo creo que ya sí se dijo, no, no, vamos a cambiar el sistema. Sí. Y que al menos el jugador que gane, que sea, y tiene muchísimo a mí mérito, me gusta, ¿eh? Me gusta, no, ¿eh? Tiene y tiene mérito, mérito porque, tal, me parece porque que... ha habido que pasar la criba al sí concurso sí y ahora pues es un jugador no sé completo. Eso es, yo no sé quién sería, supongo que fue cosa de Alfonso Usía, digo sí, yo pienso, es una pena, y acertó, y acertó. Es que es una pena que para hacer innovaciones en los bolos... Sí, tenga que venir gente de otros sitios, sí, ¿verdad? Sí. De tiro 4. Qué difícil es hacer aquí innovaciones. Bueno, pues todavía puede haber final, ¿eh? Todavía puede haber final, ¿cómo no? Cuatro bolos son los que ha subido Óscar González. Lógicamente, no hay... cuando subes cuatro de 20 metros, imagínate dónde pueden ir las bolas. Sí, sí. Y luego que Gonzalo es un hombre muy fuerte, es un hombre que tira con facilidad de 20 metros, no es un hombre que le cueste, que tenga que estirar el cuello, ni mucho menos. Y perfectamente puede me imagino, hacer una me imagino que los ocho jugadores que han venido a participar hayan traído munición ligera. Bueno, sí, bueno, sí, que coño, si tenía que tirar de 20 metros todos. Claro, tienen que tirar las tiradas clasificatorias. Claro. Las bolas tenían que tener de 20 metros. Bueno, pues 4-3-7. Recuerden el resultado parcial. Óscar 2, Gonzalo. Está bonita esta eliminatoria, 1. ¿Eh? Muy bonita, muy ajustada y la veo bien. Y probablemente más bonita hubiera estado de la otra forma. Hombre, sí. Pero bueno. Pero bueno, todavía aquí... Muy bien. Esa bola. La posado Óscar González. Bien. Es buena tirada y es muy difícil virlar cuatro bolos con la bola pequeña y con la poca abertura que tenía en esta ocasión Óscar González. Vamos última bola, bola también por la fila del medio a la mano. Muy con bien, otros también cuatro ha cubierto el expediente porque ha conseguido virlar 11 Óscar bolos González, 15. Sí, en un momento importantísimo. Importante, que las bolas no estaban cerca, ¿eh? Porque te podías haber quedado en 11-12 con la gorra. Perfectamente. Ya ha hecho 15 bueno, palos. Bueno, pues ahí ven ustedes dónde tenemos a nuestro compañero. Faito, el cámara ahí encima prácticamente de los 20 metros. Es la distancia a la que se ha ido en esta ocasión Óscar González. Y que no será la última vez que les ofrezcamos la primera bola de Gonzalo bien al 2. Jugador que tira, bueno, pues... Cómodo dentro de lo que cabe, sí, es un hombre muy sí fuerte y es una distancia que... Bueno, Pache, que quedé el tercero en el Virle Solidario, no me dices nada. Joder, felicidades, ya te gracias, la felicité. Gracias. Oye, que has ganado un par de cenas, sí, la señora se va a poner muy contenta sí, y me parece fenomenal. Oye, has virlado 13 bolos. Pues nada después, más nada más que... Y hará 20 años que te has retirado. Nada más que un bolo más virló Tete y el... Joder. Y el que consiguió también la victoria con Tete. Ya, pero Tete está más puesto que tú, que sí, se ha retirado sí, hace 5 años. Sí, yo creo que sí. Y tú hace 20. Pero todavía tengo agujetas, ¿eh? Bueno, pues bien. Bien, ha subido 7 bolos. Muy bien, muy bien. Muy esto bien se va a decidir en la siete segunda tirada, ¿eh? Sí, esto queda para la segunda tirada. Ahora no va a haber mucha diferencia, yo creo, entre uno y otro.
Emoción por todo lo alto, para que luego nos digan que lo más justo es que se juegue a concurso y que se arrastren todos los bolos. ¿No es emocionante esta competición? Hay que buscar la emoción como se está jugando esta, sobre todo para que no se juegan títulos nacionales o regionales. Claro, este tipo de competición mantiene al público, no se va ni una persona de la bolera. Y esta era una competición para haber hecho apuestas, ¿eh? Perfectamente, si yo las apuestas un día, si queréis, hablamos. Y lo metemos por internet, que montamos, lo hemos hablado. Montamos una agencia. Y los chinos se forran, juegan a todos los chinos por internet y los bolos les encantarían. Bueno, y los haríamos olímpicos entonces. ¿Por qué no? Bueno, pero atención, que esta bola tiene su complicación, porque yo creo que la va a meter afuera el pulgar. Bueno, se va con dos. Vamos a ver que, si la última bola, que la tiene a la fila al medio. Está más complicada, o sea, porque tiene muy poca abertura, ¿eh? Sí, pero tres bolos, dos, tres bolos puede virlar con ella, yo creo. Va a dejar algún bolo. Lo que pasa es que está el emboque por ahí. No, y el chico está abierto, aunque deje uno o dos, el chico está abierto. Sí. Sí, porque a lo mejor le fuerza a Óscar a cerrar alguna bola. Claro. Aunque el emboque no está tan fácil como parece. Vamos a ver esta. La última bola que se le va al 2, total 13. Son dos bolos a favor de Óscar González. Hombre, esa es la diferencia del birle, ¿no? De Óscar, que ha birlado 11. Y él ha birlado 6. Y Gonzalo ha birlado 6. Claro. Y normalmente el birle pues decide muchas cosas. Pero lo cierto es que está ahí el chico. Sí. Son dos bolos y está ahí, vamos a ver. Son dos bolos y son 20 metros. Una jugada mala, recuerda su fortuna, o que se te enredan, se te queda en la caldera, que es la máxima que hemos comentado. Resultado parcial 2-1 a favor de Óscar González. El que primero llegue a 3 puntos será quien se adjudique la victoria. Muy ancha la bola. El primer finalista. Miren ustedes que el árbitro... Y mira dónde ha dejado el birle. Claro, el birle a bola al medio. De aquella rata quien la mata, ¿no? Pues sí. Bueno, pues dos bolos de ventaja para Óscar. Primera bola con el último, se va al tablón de fondo. Vamos a ver esta segunda que bola viene por aire. Que viene adelantada al 2. Y tablón también, prácticamente. Vamos a ver. Y la última bola de Óscar González. Recuerden que Popular Televisión les está ofreciendo esta competición un año más. Y atención a la última bola, que viene buscando el cierre. Se queda la bola de Óscar González. Eso es lo que estábamos hablando antes. Un poco en línea con el primero. Hablábamos de que se podía quedar, que es la raya máxima. Y la bolera está peligrosilla. Y vamos a ir a un quinto chico, ¿eh? Pues es posible, sí. Posible, porque ahora puede mandarle 10, 11, 12 bolos. Ahí va a andar la jugada. Y vamos, yo pienso que Gonzalo está en disposición de poder hacerlo sin ningún problema. Emoción por todo lo alto en esta primera semifinal, donde el jugador que pase va a asegurar mínimo 6.000 euros. El que pierda, pues puede ganar 1.500 o puede ganar 2.000. Lo más fácil es que gane 2.000, porque el que pierda va a perder por la mínima. Por la mínima, ya. Por 3-2. Y entonces cogería 2.000 euros en vez de 1.500. Sí, porque si la otra eliminatoria... Quedaría 3-1, con 3-1 o 3-0. Y si no, pues lo tienen bien claro, 2.000 y 1.500, 3.500... A 1.750. A 1.750 euros por barba, efectivamente. Tercero y cuarto. Bueno, pues total... Ganan 10. 7, ganan 10. 10 bolos para Gonzalo Guzquiza. Ahí tiene la oportunidad Gonzalo Guzquiza. Óscar González, total 7. Cualquier jugador, cosa menos dejar una bola en la caldera. Jugador que después... En caso de ganar este chico, pues tendrá que poner tiro y pondrá 17. Nada más que le quedan 15 o 17. 15 o 17 le quedan, nada pues más. Seguramente que se vaya a los 17 metros. Y acordándose seguramente de ese primer chico que dejó escapar, que ya no tiene solución. Vamos a ver si Gonzalo, yo creo que sí, que pueda con los nervios. Son 10 bolos, se ha visto de todo en los bolos. Primera bola adelantada, cogiendo 2. Es una bola con un peligro enorme. Bueno, pero se viene, podía quedar. Viene, o sea, fuerte. Ha pegado una estaca. Sí, si pega más arriba, claro, se puede pegar. Claro, se te queda ahí. El jugador ahora lo que quiere es que no se le quede corta. Adelantarla. Adelantarla. Porque corta tiene el riesgo de quedársele, claro, con bolos. Es que desde 20 metros como para andar. Sí, con florituras. Mira, otra que viene ahí fuerte. Sí, en todos los ojos le pega. Bueno, pues 2-2, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que es un 2-2 ya. 2-2 y se lo van a jugar al último chico. Al último chico. Vamos probablemente que desde 17 metros al medio del pulgar, que será la raya que ponga Óscar González.
y seguramente que Gonzalo se irá a los 17. ¡Embocó! ¡Embocó! No le hacía falta a Gonzalo, Gustiza. Empate a dos. Pero seguramente que pensará qué bien le podía dejar para luego, ¿no? Sí, además de verdad. Imagínate si le hubiese dejado para luego, que le puede hacer más falta, pero claro. Sí. Esto y es ahora muchos es. Nervios ya, ¿eh? Sí. Muchos nervios, que es mucho dinero lo que se está jugando aquí, ¿eh? Bueno, por 2-2, mucho resultado dinero. Parcial en esta primera semifinal que están viendo ustedes en la noche de hoy aquí en Popular Televisión. Trofeo Campeones Banco Santander, el primero que ganará 15.000 euros. Y trofeo de plata, 6.000 euros para el segundo, 2.000 y 1.500 para el tercero y cuarto. Bueno, pues ahora que le corresponde ir al tiro a Gonzalo Gustiza, yo me inclino más por los 17, sigo insistiendo, Pachi. Yo creo que sí, que por los 17, porque si pone 15, Óscar le va a poner raya al medio y Óscar en raya al medio es capaz de virar las tres bolas de caja. O sea, bueno, pues 25 total. Se irá a 17, pienso también lo sabemos. Y Óscar, pues fácilmente raya al medio al pulgar. Quedan 15 y 17. 25. 15, 15. Gonzalo Gustiza. Bueno, pues Óscar González 2. Pone 15 metros Gonzalo Gustiza, ¿eh? Óscar se lo está pensando. Atención, porque Óscar no lo tiene tan claro de jugar al medio, ¿eh? Yo pienso que va a jugar con raya al medio, el emboque en el sitio. Bueno, pues se lo piensa Óscar González. Es un hombre que tiene mucha calidad. Se lo piensa Óscar González, va a optar por poner al yo medio, creo que acierta, al pulgar. No sé lo que resultará. Depende de los bolos que haga Gonzalo. Pues sí, depende de los bolos de Gonzalo, pero yo lo he visto jugar mucho este año a Óscar. Lógicamente, si alguno puede arreglar, es Óscar González, ¿no? Pero desde 15 metros, la bolera ahora mismo ya está más pisada. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque se lo juegan a este chico. Estos dos jugadores, el que gane en este chico, cogerá ya la plaza de finalista. Recuerden que no se puede repetir tiros, habían puesto 18, 16, 19 y quedaba nada más que 15 o 17. Y Gonzalo Gustiza opta por poner los 15 metros, raya al medio el pulgar. Yo creo que Óscar ha acertado. Óscar es el único jugador que no debe salirse nunca de la raya al medio. Tiene una calidad enorme, es un jugador que te virla 2-3 metros casi todas las bolas. Casi todas las bolas. Y la verdad, creo que ha acertado. No sé luego el resultado del juego, pero Óscar subir la raya arriba creo que para él sería malo. Hombre, lógicamente hubiese sido perjudicial para él, porque es un jugador que ahora se le cierra la segunda bola a Gonzalo Gustiza. 2-1-3. Bueno, pero ha habido un momento que lo ha pensado. Precioso. Oscar, ¿eh? Sí, y ahí es donde yo he dicho, pero bueno, ¿cómo este hombre puede pensar? Tal como está él, ¿eh? Tal como está él. Ahora, muchas veces no sabes cómo salen las cosas. Eso está claro, es ¿no? Que, vamos a ver, es que para que otro jugador deje dos bolas... Cuesta mucho. Cuesta. Y para que Óscar pueda dejar dos bolas es muy fácil, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que no de... Bueno, pero siempre sabemos que cuando juegan al medio... Mira, si es Jesús Salmón o es Rubén mismo, si le sube dos metros, un metro y medio la raya, pues no. Pero Óscar no debe de... Le hemos visto jugar mucho este año, mucho, y está en dudas, un juego... Hay dudas de esta bola de... ¿Tiene un castro? No, tiene un castro y es que la sí, puede meter afuera. Y la pone, ¿no? Muy bien, además. Bueno, ahora ha fallado el hombre. Es que era una bola... Antes ha metido 9, 5 sí, y 4. Pero no estaba ahí. No, estaba más arriba. Era, claro. Un castro a la mano. Sí, este era más complicado. No era un castro pulgar. Estaba más cerca. Y ahora ha tenido dudas incluso de poder meterla afuera, ¿eh? Pero estaba muy, muy complicada. Bueno, pero yo creo que se la va a dejar cómodo ahora a Óscar González. Muy bien. Muy buena bola. Muy buena bola. 7-5-12. Tiene que intentar, bueno, pues por pues si acaso... 4-5, a ver, que intente si todo lo que pueda. Pero Óscar lo va a tener cómodo. La está peleando muy bien Gonzalo. Pues sí, porque ha empezado fenomenal. Además... Ha empezado con... Total 14. 14 bolos. Es que hay que tener en cuenta que ha empezado ya por regalando el primer chico. Sí. Y era muy difícil mentalmente poder estar ahora mismo aquí. Sí. Quizá total 14. Por lo tanto, tiene mucho mérito. Mucho mérito tiene. Que haya llegado a... Bueno, pues a hacérselo pensar a Óscar González.
Vamos a ver, Óscar, 15 metros. Vamos a ver si ponen las bolas, si ponen las bolas, es capaz de dejarlas pues en 2-3 metros. Hay que reconocer que hay mucha presión, ¿eh? Que hay mucho dinero por medio, ¿eh? Y a todo el mundo, pues quiere o no, pues intentar sacar el mayor provecho posible. Y luego es un torneo este del Banco Santander que da mucho prestigio, no cabe duda. Da más dinero que prestigio, Pachi. Sí, hombre, el prestigio también, hombre, el dinero también, que es importante, cómo no, para todo en la vida. Bueno, por 2 y 3, 5. Yo creo que si Óscar González es capaz ahora de dejarla un pelín corta y subir con un par de ellos, pues podría llegar a 20, podría no llegar. Va a perdonar y no va a dar otra opción a que pueda embocar en sí, su momento. Sí, tiene dos bolas que las va a virlar fuera y vamos a ver, bueno, pues, en esta jugada. Atención. Última bola de Óscar González, que puede ser incluso la última hora de esta semifinal desde el tiro. Ahora la bola ancha. Bien, perfecta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sentenció Óscar González. Y no es que pierdan este chico Gonzalo Gusquiza. Ha perdido en el primer chico, recuerden. Sí, sí, sí. Recuerden que darle ventaja a un jugador de esta categoría, pues ya me contarás. Pero te das cuenta cómo Óscar no puede jugar con rayas altas. Hombre, hombre, está claro. Es que cuando se puso a pensarlo yo me quedé está una claro, pieza. Sí. Si hay alguien que no puede jugar es él. Claro, y más, además, cómo está la bolera. Efectivamente. Si dejaras una bolera que está en Martura, nada, ni con eso. Bueno, quizás contra Lolo Lavi. Puede haber una final entre Óscar González. Bien, una bola buena. Cuidado, una final entre Óscar González y José preciosa, Manuel Lavi. ¿Eh? Preciosa. Para ver a jugarse al medio. Bueno, vamos aunque a ver. Que haya. Sí, 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 vamos un a ver. Pequeño apaño. Vamos a ver. Bueno, pues aquí yo creo que va a acabar la andadura de Gonzalo Gusquiza en esta participación. Vamos a ver. En el torneo campeones. 14 y 17 con tres bolos. Tiene bastante. Bueno, pues Óscar González, tres bolos tienen la culpa. Para asegurar nada más y nada menos que 6.000 euretes, que son los que ganó el pasado año al perder la final. El año pasado sí que no hubo apaño en la final. No, donde el año ganó pasado, Noel pues no. Gómez. Atención, tres bolos tiene suficiente Óscar González. Se va al sí, medio. Sí, la mete al medio, la tiene más segura, tiene más ángulo, la tiene mejor. Y claro, está. Total, está ahí. 20 bolos. Óscar González, primer finalista del torneo campeones del Santander. Qué bien lo ha peleado Gonzalo, qué bien que hacemos bien lo ha peleado. Un pequeño alto para la publicidad y volvemos con todos ustedes próximamente con la segunda semifinal que van a protagonizar José Manuel Lavid y Jesús Salmón. Día y noche trabajando desde que muriera padre, yo nunca te vi llorando, lágrimas de pena o hambre, cinco hijos, cinco vidas que sacaste adelante, es gracias a la Santina, tú siempre decías madre. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, Entresuelo A, Torrelavega. ¿Por qué no os lleváis mi coche? Tiene asientos con masaje. ¿El suyo también? Ah. Y adivina qué, también tiene wifi. Nuevo Astra, con innovaciones de clase superior que lo convierten en el coche del año 2016 en Europa. Nuevo Astra desde 14.990 euros, incluye OnStar con wifi 4G. Grupo Autopalas, en Avenida Parayas 20, Santander, y Carretera General 12, Cartes. Falsan, todo en carpintería de aluminio y PVC con aislantes térmicos y acústicos. Ventanales, galerías, mamparas de oficina, cristalería y persianas. Nuestra experiencia tanto en fabricación como en obra avala la calidad de nuestros trabajos. Falsan, tenemos lo que usted necesita.
Polígono Industrial Barriotero sin número. Teléfono 942 58 10 26, Santa Cruz de Bezana. Marmolería Pefersa sigue apostando por la tecnología para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes. La fábrica y exposición más grande de Cantabria. Pionera en la incorporación de la maquinaria New Río de corte por chorro de agua. Referente en Cantabria en la venta de piedra natural y chimeneas. Especialista en elaboración y colocación de encimeras de cocina, baño y arte funerario. Solicite presupuesto sin compromiso. Marmolería Pefersa, carretera Mercadal, Cartes. Teléfono 942-81-92-42. www.marmoleriapefersa.com. En Thanos, Torrelavega, Café Taberna, Prado de Santa Ana. Menú del día, menú fin de semana, comidas a la carta, raciones, platos combinados, ambiente musical donde podrá disfrutar de su amplia terraza. Café Taberna Prado de Santa Ana, Paseo Fernández Vallejo, Thanos. Saludos de nuevo desde la bolera de Ontoria, donde va a dar comienzo la segunda semifinal de este trofeo Campeones del Santander, donde van a participar a continuación José Manuel Laviz y Jesús Salmón. Recordamos que esta segunda semifinal se disputará al igual que la anterior, a corro libre. El jugador que primero llegue a tres chicos será quien se adjudique la victoria. Y en este preciso instante, al tiro que va Jesús Salmón y poniendo raya un Lolo Laviz, cinco bolos raya al pulgar. Un poco rara, como ¿no? Como ven ustedes, no, una raya que tiene sus intríngulis, es un emboque complicado, porque de no meterle, de no derribarle, es muy difícil, porque la raya sube hasta arriba. Bueno, pues que atención, tenemos aquí junto a nosotros al jugador que es referencia de Ontoria, el amigo Alfonso González, jugador de la Peña Política de Torrelavega Síez, una institución en el mundo de los bolos, al que agradecemos, que esté aquí con los micrófonos de Popular Televisión. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una bolera que tú bien conoces y una bolera que hoy, se ha quedado pequeña para albergar una gran competición como es este trofeo Campeones, ¿no? Pues sí, la verdad es que da gusto. Da gusto ver la bolera como está, llena de gente. Es una bolera preciosa. Quizás un poco más de gradas habrían venido bien, pero casi que como que crea más ambiente ver a la gente tan apilada como toda la vida en las boleras, arrimados en las esquinas por los árboles, y es una maravilla ver en mi pueblo la situación en que está la bolera y el ambiente que hay. Y bueno, pues que Salmón parece que entra fuerte. Hemos visto hay una primera semifinal donde Gonzalo Busquiza ha perdonado a Óscar González y a un jugador de ese nivel no se le puede perdonar, ¿no? Bueno, la verdad es que yo he llegado cuando iban 2-0 y no, por lo que me han contado, Gonzalo ha perdonado un poco en el primer chico. Después ha estado un poco disputado hasta el 2-2 y Gonzalo no acertó en el último chico de 15 metros a hacer una buena jugada y pues Óscar le ha machacado, pero bueno, ha estado bastante disputado. Bueno, pues Pachi, que primero el chico, 16 metros, ¿no? Cinco bolos rayas pulgar, el emboque que aunque parezca fácil no lo es tanto, porque incluso la bola puede escuadrar y sí, se puede quedar, porque la raya sube hasta el tablón. Y un Jesús Salmón que comienza muy fuerte cerrando, porque yo creo que va a hacer 20 bolos o más. Sí, lo va a hacer, le voy a obligar a... Ahí está. Total 22, ¿no? Digo, José Mari, que me apabulláis un poco. 23. José. A 24 ganas. Dime, Pachi. Igual sois los dos únicos jugadores que habéis jugado tres campeonatos de España juvenil. Tú ganaste uno, perdiste dos, pero este tiene el récord, que ganó los tres campeonatos de España. Sí, señor. No cambian las normas,
es muy difícil que se lo superen, porque ahora se juega dos. Claro, claro. Lo que va a quedar para la historia. Está claro, porque cuando aquello no había cadetes, Alfonso, claro, ganó los tres campeonatos de España juveniles. Los tres campeonatos de España juveniles ganó Alfonso. Yo gané uno, los otros dos tenía yo la bestia negra de Florentino. Pero pues, que igual no hay ningún jugador más que jugó los tres. No, yo creo que no. Yo aún no lo recuerdo, ¿eh? Bueno, porque Lolo Lavi viene buscándole boque, ¿eh? Sí, sí, claro, es que sí lo necesita. Jugarle sí, ¿eh? Mayavia, José Luis Mayavia sí ha jugado los tres campeonatos. Finales, finales. Ah, finales, no. Finales. Sí, sí, hombre. Los tres campeonatos, mucho. Yo creo que finales, vosotros finales, dos. Finales. Y tú ganabas, bueno, tú ganaste las tres, claro, por supuesto. Atención a la última bola de Lolo Lavi. Sí, importantísimo. Viene a por él. Le pegó por la coronilla. Le ha buscado bien, ¿eh? Sí, ha tirado muy bien, lo que pasa es que era un emboque muy difícil por lo que ha puesto Lolo, sí, porque sí había que dar panzazo, una bola de estaca se quedaba. Lo habrá hecho bueno, como un recurso, pero no era una opción fácil para si te obliga Salmón por detrás a embocar. O te la juegas o le juegas en el sitio, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión Salmón, que ha entrado muy fuerte, y ahora que probablemente Lolo se vaya a los 20 metros, ¿no? Hombre, Lolo es un jugador que le gusta irse a tiro largo, pues me imagino que como hay que poner una vez cada un tiro cada vez, pues es fácil que sí, que empiece por los 20 metros a ver si contrarresta un poco a Salmón de tiro corto. Alfonso, ¿te gusta este sistema de juego? Hombre, es novedoso. Pues influye más las tácticas que el juego puro, ¿no? Pero es otra de las dificultades de los bolos y me parece muy bonito también y muy interesante para el espectador. Lo que está claro es que el que gane hoy es el jugador más completo, porque ha tenido que pasar la primera criba a corro libre, o sea, perdón, a concurso, y ahora pues a corro libre, ¿no? Sí, y es una cosa que hay que pensarse muy mucho, qué tiro pones en cada momento, como no puedes repetir. Pues tienes que, no es pensar de entrada, este es el que mejor me va, sino que tienes que pensar un poco durante todo lo que es la partida, porque igual empiezas de 20 metros y luego tienes que acabar poniendo 15. Yo creo que son 18 a los que se ha ido Lolo Lavi. Bueno. Decía Pachi que, bueno, por esto ya estaba, que ya estaba arreglado esto. No, hombre, arreglado, no, hombre, son tres compañeros y yo pienso que lo lógico es que tenga ya... amigo, sí, pero la burra es mía. Sí, la burra es mía, pero la burra se puede repartir y no pasa nada. Me gusta mucho Jesús. Sabe, y si tiene que jugar de humilde, juega. Raya máxima, pone el emboque por ahí, él sabe quién tiene de enfrente y me parece fantástico. Igual se ha ido los 20, ¿no? Sí, sí, yo decía que igual 18, sí. Amigos sí, compañeros sí, pero hoy... No, y el que gane, gana. Claro. Pero vamos, pienso yo que como buenos compañeros, el repartir tampoco está mal. ¿Quién habíamos dicho que era? ¿De Guindos o Montoro? ¿Quién era el de economía? No, lo dejamos en Montoro. Bueno, pues el que rasca el bolsillo es Montoro. Bueno, pues de momento, la estrategia, Jesús Salmón, que hace la lectura precisa de la final... Y que de momento pues obliga a Lolo Lavi a no tirar cómodo, a tirar en línea con el primero. Es un jugador que ha metido muchos emboques este año en la peña. Y ahí viene, emboca con la segunda bola. Así es como se emboca, José Manuel Lavi. Bola corta. Claro, bola media distancia, eso cogiendo es el bolo por detrás, para no tener necesidad de coger el bolo de la esquina. Bueno, yo, pues otra... Yo que me perdone Jesús, que es el jugador al que más admiro de los bolos, pero me parece que ha sido demasiado demasiado humilde poniendo el emboque tan fácil. Creo que no es inferior a nadie, y mucho menos jugando a raya alta la mano, porque Lolo al pulgar y a raya al medio es superior a todos. Pero a raya alta la mano me parece que ha sido ponerle el emboque ahí y jugárselo mucho a la aventura. Y yo también estoy contigo, Alfonso. Bueno, además, le deja la cosa muy clara a Lolo Lavi que el emboque está demasiado fácil, ¿no? Si le pones un poco más difícil, que a lo mejor tires a pegarle encima, que es cuando puedes cerrar una bola, el emboque que se vea, pero que no esté tan fácil como en esta ocasión, porque el jugador que va de mano, pues lógicamente lo tiene fácil. Pero cuidado que están a tres por bola para cerrar, ¿eh? Están a tres por bola para cerrar. Y bola de 20. Sí, bola de 20. No está fácil. Y esta que está al Castro, porque de meterla fuera es peligrosísima. No, la va a meter afuera. ¿Tú crees? Seguro. Conozco bien la bolera. Bueno. Yo es que la veía como muy complicada. 17. Bueno, por 17. Le quedan tres para cerrar. Recuerden que estamos en la segunda semifinal de la 20ª edición del Trofeo Campeones del Santander, aquí en Popular Televisión.
Mañana a partir de las 11 de la noche, final de la Copa entre Puerta Roper y Casa San Pedro. La bola de David, que se le marcha al segundo. 18. Ha desaprovechado una magnífica ocasión, al menos para cerrar. Bueno, pues le da vida a Jesús Salmón. Sí, es una buena tirada de Lolo, sin pensar en el emboque que ha sacado 18. Pues oye, la tirada es buena en principio. Es una pena que después de embocar no haya cerrado, pero deja al chico totalmente abierto. Alfonso, nosotros decíamos al principio, cuando comenzó ya la primera semifinal, no hace mucho viento, pero una competición de este tipo hace que, como yo digo, se mueve el tergal, ¿eh? Porque todo jugador quiere estar ahí en lo más alto, además con tanto público, con esos premios tan importantes. Yo creo que aquí influye todo, la parte económica, que es muy importante, la importancia del concurso, que al final es un concurso de los que más prestigio te da. Y pues, ¿qué te voy a decir? Yo este concurso lo habré jugado 5 o 6 veces y no juegas con la misma tranquilidad que un concurso cualquiera, eso es evidente, no juegas igual de suelto, siempre hay más nervios, más tensión y no tiras igual, se falla mucho más. Bueno, pues va a haber una segunda tirada, porque Jesús Salmón ahora no ha embocado, va a dejar bolos, le va a permitir quizás a Lolo Laviz también quemar alguna bola. Sí, porque va a sacar un colchón. Pero bueno, no se puede fiar porque todavía quedan 3 bolas a Jesús en el tiro y vamos a ver con qué cantidad termina Jesús. Vamos a ver qué cantidad de bolos. Lo cierto es que, mira, pues ahora ha metido entre bolo primero y el segundo bolo a fila exterior. Se le ha ido blanca y estas cosas suelen pasar. Es difícil verlo, pero algunas veces se ve. Bueno, pues que va a dejar prácticamente el emboque, Fonso, y eso pues le va a permitir a José Manuel Laviz a tirar todas las bolas en línea con el primero, ¿no? Sí, hombre, lógicamente tirará bolos, pero pensando en no abrirlas, en tener la opción de embocar y embocaría, obligaría a Jesús a embocar un par de veces, que ya eso es muy complicado de 20 metros. Bueno, pues 18 de Lolo Laviz, 9 de Jesús Salmón, 9 arriba. 9 arriba. Total 9. Se lo pone de momento fácil Jesús Salmón a José Manuel Laviz en este segundo chico que están viendo ustedes en esta segunda semifinal aquí en la bolera de San Roque en Ontoria, la bolera que vio tirar tantísimas bolas a nuestro invitado, a Alfonso González, y que hoy pues seguramente que le vendrán muchísimos recuerdos a la cabeza, Alfonso. Pues sí, desde luego. La verdad es que aquí es donde yo empecé a jugar a los bolos ya en serio. Mi primer año ya en tercera categoría en esta peña. Y la carrera ya se va acabando. Entonces, a ver si conseguimos tener un año que podamos pasar aquí buenos ratos. Una liga esta que, bueno, pues está teniendo ya apartado el equipo durante bastantes jornadas. Y que, bueno, pues ya finalizó el pasado sábado. ¿Cómo lo has visto? ¿Desde dentro y desde fuera? Sí, lo he visto más desde fuera que desde dentro, porque no he podido participar ni ayudar gran cosa en la peña. Y bueno, pues ha sido una liga un poco atípica para nosotros. Primero el problema de mi lesión pues hizo trastocarnos los planes. Y después con el fichaje de Iván Gómez, pues bueno, pues mejoramos los resultados. No ha sido un juego excelente, pero hemos estado en una línea bastante buena. Hemos acabado sextos y pienso que es un puesto más que digno el que hemos conseguido. ¿Tú eras de los que podías pensar que el equipo de Hermano Borbolla podía sufrir tanto como ha sufrido para ganar la liga, Alfonso? Sinceramente sí. Creo que hoy en día ya no existe ni el Roper ni el Borbolla de hace años. Total 28. Ganan 38. Bueno, pues ganan 38, ya lo han oído ustedes. Hay que embocar 2 veces, las 18 o meter 3 emboques. Está muy complicado, sí. Decías que ya hay más igualdad. Yo creo que los nombres siguen siendo los mismos, pero ya el nivel de juego, aun siendo los mejores, ya no hay la gran diferencia de juego que había de antes cuando ibas a jugar un partido contra Roper, que veías casi imposible puntuarles. Hacías 50 y perdías. Hoy en día eso ya no pasa y, pues, y siendo los mejores siguen pudiendo perder con cualquiera. Y a la vista está que el año pasado han ganado la liga en el último partido, este año también, hace 2 años no la ganaron. Las cosas cada día están más igualadas. Bueno, pues Jesús Salmón, que ya no tiene ninguna opción en este segundo chico,
y que se le adjudica a José Manuel David. Por lo tanto, resultado parcial, empate a uno. Me imagino que quieran agradar a los aficionados viendo birlar a Jesús Salmón, pero ahora mismo ya no tiene ninguna trascendencia y ya ha consumido los 16 y los 20 metros. Ahora le toca irse a Jesús Salmón al tiro. ¿Qué tiro creéis vosotros que pueda poner Jesús Salmón? Pues igual se acerca a 17-15. Yo creo que sí, yo creo que no, al pulgar contra Lolo no creo que se vaya muy atrás. O 17 o 15 metros. Y Lolo David, que va a jugar al pulgar y que puede jugar con el emboque un poco más fácil para por si acaso, ¿o qué? Hombre, después de la tirada de antes que Salmón acertó a hacer 23 a bolos, pues igual se lo piensa y le pone que valga el estacazo normal. De hecho, Lolo le pega muy bien al pulgar desde cualquier tiro y sería un recurso muy importante para él. Bueno, pues lo vamos a ver rápidamente. Resultado parcial, Salmón 1, José Manuel David otro. Recuerden que ya tenemos un finalista, que es Óscar González. Resultado parcial, José Manuel David 1, Jesús Salmón 1. Y yo creo que ha puesto 15, ¿no? 15 ha puesto, sí. Bueno, pues se va a los 15 metros Jesús Salmón. Raya máxima. Raya alta máxima. Bueno, pues tampoco... Espera, que me sorprende mucho, pero... Sí, tampoco entiendo yo mucho la situación, ¿eh? Yo cada día menos, pero bueno. A lo mejor igual es facilitarle las cosas a Jesús Salmón, ¿eh? No, va de tablón a tablón. Tablón a tablón. De tablón a tablón, entonces ya no la bueno, baja. Bueno, yo no... Pues vamos. No sé, vamos, no lo veo, ¿eh? No, me ha sorprendido. No hay tiro ni raya mal puesto si sale bien, pero en esta ocasión... ¿Habrán metido miedo los 23 dentes? Ya, pero Salmón no es de las que deja las bolas aquí en la caja. Salmón las deja a partir de ahí, ¿no? Bueno. Hombre, en caliente en estas competiciones a veces no se toman las decisiones tan fríamente como lo podías hacer con más tiempo, pero... Pero yo creo que ninguno de los tres hubiésemos puesto esa raya, ¿no? Yo si me llamara Lolo Lavid, pues tampoco habría puesto esa raya, pero oye, él sabrá los motivos. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero... Al final se da o se quita la razón en los bolos que hagas, pero en principio... No la vemos esa raya, porque si algún jugador puede dejar la bola por ahí cerca, es Lolo Lavid. Sí, yo me acuerdo hace 2 años, jugando conmigo en la bolística, jugábamos siempre al medio al pulgar, porque teníamos la garantía de que siempre había dos bolas a menos de 3 metros de los bolos. Claro. Bueno, pues lo vamos a ver rápidamente. Es lo bueno que tiene este tipo de competición. Y Jesús Salmón, que se le quedó la tercera bola, ha cogido mucha madera en esta ocasión. Sí, ha cogido mucha madera. Ha metido que llevaba 4, ha arriesgado a jugar a grande. La bola venía adelantada, pero ha cogido mucha madera. Sí, aparte que es un peligro la bolera. Que está un poquitín húmeda la bolera. Está peligroso. De todo el agua que cayó ayer aquí, y me imagino que eso no lo ha dejado secar bien y está un poquito peligrosa. Bueno, pues 4 y 3, 7. Bueno, pues mira por dónde, a lo mejor, Sí, igual nos hemos equivocado. Claro, a lo mejor. Pero bueno, la opinión está claro. La damos antes, ¿no? Efectivamente, después, claro, después de verlos, ¿cómo es eso? Macho, ¿no? Claro. Bueno, pues 8. 8 bolos para Jesús Salmón. Salmón, total 8. Desde los 15 metros, que era la distancia a la que ha puesto Jesús Salmón. Pues sí, ahora toda la ventaja es para Lolo, está claro. Podemos ver una final inédita en la jornada de hoy, porque José Manuel Aviz no ha jugado ninguna... Perdón. En la bolera de comillas el 2005, precisamente en aquella expulsión que hubo de un jugador, bueno, pues que ganó Jesús Salmón en la bolera del Chozu, en comillas, ganó Jesús Salmón a José Manuel Aviz. Ya hace 11 años. Pero lo que está claro es que no se va a repetir la final, porque bien Jesús Salmón, bien Lolo Lavid, pues no van a estar en la final. Porque uno de ellos va a quedar apeados ahora en semifinales. Ahora está tirando, se está moldando bien a la raya Lolo Lavid. Si sube dos bolos, claro. Pues tiene opciones, está de cerrar, sí. Está dejando buen birle. Sí. Es una bola con mucho volumen, con peso. Vale. Tablón. Hombre, y hay que tener en cuenta que aunque el emboque se ve arriba, es complicado porque la raya va de tablón a tablón. Sí. Eso quiere decir que puedes escuadrar, puede pegar en el tablón lateral y no puede llegar.
Sí, sí, no está, nada, bueno, no está fácil. No, claro, hay que dar a bote en tierra es muy difícil porque tienes la bola muy retorneada y se puede quedar por el camino. Y al ser tiro corto con bola gorda es más difícil embocar. Claro, es más difícil meterle con la bola de 18 de 20 metros con la bola pequeña. Recuerden que Jesús Salmón es el jugador que más veces ha conseguido la victoria. 6, 5 de Óscar González. Los demás... Una cada uno. Pues una, ¿eh? Una cada uno. No ha habido ningún jugador que haya ganado dos veces. Tete y los dos hijos también han ganado. Óscar González, que ha jugado, ha perdido varias finales. Tres ha perdido. Y Jesús Salmón, que perdía en Caviedes. ¿Cómo controlas? Jesús Salmón perdía en Caviedes. ¿Y dónde más ha perdido, Pachi? Vamos a verlo rápidamente. Otra tiene, otra final perdida. Tiene dos. En Potes. Contra, se la ganó Pedro Gutiérrez. Contra Pedro Gutiérrez, que hubo una jugada polémica allí. Hubo un emboque de esos que si era, que si no era, que patatín, que patatán. Y al final ganó Pedro Gutiérrez. Bueno, pues 14 bolos por 8. José Manuel, ¿no? David, total 14. Tiene que empezar en embocar. Sí, sí. Tiene que buscar el emboque. Sí, Jesús tiene, pienso que tiene que buscar el emboque. Tiene que buscar el emboque Jesús con los riesgos que tiene, como comentaba antes Alfonso y tú, de que poder dejar la bola. Bueno, pues va por el emboque Jesús Salmón, pegándole encima del primero. Sí, se la juega, como tiene que ser. Es probable. Cinco, ¿no? Seis. Yo creo que seis. Yo creo que hizo ocho. Seis, sí, ocho. Está claro que se la juega, pero tiene que jugársela, ¿no? Porque bueno, con 6 de saca también puede hacer una jugada de 20 si pero... acierta y obligar también un poco, que puede haber nervios, es más fácil eso que invocar, ¿eh? Bueno, pues mira, si tirando subiendo, a él no está perdiendo bolos, está dejando virles. Sí, sí, las dos las va a meter fuera. Sí, pero es que yo le veo muy complicado ese emboque, como está, y más como claro, está la bolera, claro. Tiene que dar muy fin a la panza. Claro, es que pega, le puede pegar bien, puede embocar en su sitio, sin embargo allí quedarse, a por él viene, le pega, se quedó la bola, a escasos nada, ¿eh? Centímetros, se ha quedado por muy poquito, por nada se ha que quedado, que lo decíamos que podía ocurrir, por nada, y qué poquito, perfecto. Esa es la suerte de los bolos. La verdad es que le ha faltado un centímetro para llegar, prácticamente. Le ha faltado, pero ¿qué? 3-4 centímetros como mucho. Menos. Media vueltina. Muy poco, ¿eh? Muy poco, muy poco. Pero sí, le ha faltado, ¿eh? Estamos en disposición de decir que la bola era queda. Pero se lo habíamos anunciado que podía ser circunstancia de incluso embocar en su sitio, pero allí no llegar, porque la raya no bajaba. Iba de tablón a tablón. Y en esta ocasión, pues, acertó José Manuel Lavid. Total 14. Ganan 9. A 9 bolos, lo manda a ganar. Normalmente pues debe de ponerse Lolo Lavid con dos chicos a uno. Pero es que tú fíjate que si no se llega a quedar esta bola incluso... pues le podía haber mandado a 15 o 16, Sí, lo que comentábamos de intentar hacer 20 y haber obligado, pero bueno, ha faltado nada para haber embocado y ganar el chico. Bueno, pues lo tiene en el bolsillo ahora Lolo Lavid, la consecución de este tercer chico. La ventaja de tirar esas bolas es también importante a raya alta, Afonso. Sí, hombre, con una bola que pesará, me imagino, 300 o por ahí. Y yo creo que se va por bolas más gordas todavía, ¿no? Seguramente, para pasarlas. Para que pesen más. Ya con esta de 3 ya... Y que pueda superar esa raya alta. Emoción por todo lo alto. El actual campeón de España frente al actual subcampeón regional... 31-4, ahora lo que quiere Lolo Lavid es que no se le queden. Sí, pasando. Claro, subir la panoja. Hasta subiendo la blanca los tiene hechos. Si va 9, ya lo tiene. Solo es que no se quede. Pues bien, muy así bien. Se tira raya alta, ¿eh? Sí, ha tirado. Claro, cuando se va a eso. Sí. Bueno, pues lo tiene ya prácticamente en la mano José Manuel Lavid. Gran ambiente el que se está viviendo un año más en este trofeo campeones del Santander. Emoción por todo lo alto. Ya tenemos un finalista, Óscar González, que repite para disputar la final. Haciendo una breve historia, decir que el pasado año Óscar González perdió la final frente a Noel Gómez en la bolera de Rivero, de San Felices de Buelna. El año anterior Óscar González ganó a Jesús Salmón en Caviedes, en Valdáliga.
Recuerden que ya prácticamente, si no al 100%, al 99,99%, Treceño acogerá la semana bolística del año 2017. Por lo tanto, el Polideportivo de Treceño va a repetir y se disputará allí la próxima semana bolística nacional. Bueno, pues el tercer chico para Lolo Lavid. Y Lolo que vuelve para atrás, a 19 se va. 16. 19. Seguramente, si ha puesto antes 20, es muy fácil que vaya otra vez a 19. Bueno, pues 2 a 1. Y 19 metros seguro se va. Bueno, estaba dentro de lo posible, ¿no? Seguro. Lo que hablábamos, amigos, sí, pero... Y ahora cambia un poco la raya. Vaya, claro. Bueno, pues a lo mejor antes, efectivamente. Tengo yo aquí al lado mío, Pachi, una aficionada a los bolos de aquellas que jugaban hace muchos años. Que seguramente la hemos oído decir ahora. Eso lo tenía que haber hecho antes. A que lo tenía que haber puesto antes. Hombre, claro que sí. Fue una equivocación de las grandes que ha tenido Salmón. Poner el emboque donde le puso. Claro, porque le facilitó las cosas para que tirara él. Claro, si sabe que saca emboques a todas horas, ¿por qué? ¿Qué quiere? Esperar que se le saquen y se quede él a la esquina. No se puede. Yo decía, a esta señora le gustan mucho los bolos. Y habrá gente que diga, pues ¿y desde cuándo? Yo desde que era cría con estos. Y ahora tiene 30 y tantos, o sea, sí, que no hace tanto. 30 y tantos, sí, no hace ninguno. Íbamos y jugábamos con piedras. Y se los armaba un hermano. Y si le armaba los bolos a él y a otro, me dejaban tirar a mí alguna piedra para tirar bolos. Mi padre se los hacía de palos de eucalipto y jugábamos allí y allí me aficioné yo. Y después en Casal de Periedo. No, en Lloredo, en Lloredo. Ay, 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 ay. Se quedó la bola por muy poquito, muy poco, muy poco. Que le ha faltado menos todavía. Como el emboque de antes, casi. Le ha faltado, yo creo que menos, casi a esta, ¿eh? Le ha faltado casi menos que a la bola del emboque, ¿eh? No, parecidas, yo ya creo, ¿eh? No te crees que es que al emboque que le faltó. Justa, esta es la suerte de los bueno, bolos, ¿no? Sí, media sí. Vuelta es darte. Bueno, ponen las rayas, no darte, pues tú fíjate, casi 15.000 euros. Hermano, que fue de 14 años. 13, sí, a mí antes no me parecía normal que pusiera el emboque tan fácil. Y ahora tampoco entendía muy bien que le pusieran el sitio, pero mira, la verdad es que más alto para que están acertando los dos cuando están poniendo rayas. Le habían tirado unas bolas para ver que él no había ido a jugar en ningún sitio y jugaba en una bolera mala. Y le dijeron que sí. Bueno, pero tiró la primera bola y sacó un emboque y entonces le dijeron que no valía. Y entonces pues mi padre le dijo, bueno, pues vamos para casa. Dice, porque primero le dijeron que no valía eso, sacó el emboque y le dijeron que no valía. Pues, nada. Cabreado, mosqueado y para casa. Dijo, no, no juegas. Y después ganó una copa en Torrelavega. Aquella de ¿Hablamos del año qué? Pues ya que tenía él ahora 80 años, pues hará 60 y muchos, 67, 68 años por ahí. ¿Han evolucionado mucho los bolos de entonces ahora? Oh, muchísimo, entonces los armaban, entonces jugaban mejor que ahora. Sí. Que lo siento mucho el tener que decirlo, porque hay buenos jugadores y malos, pero los hay buenos. Pero si hubiesen jugado... Pero ganaban más cuando... Pero si hubiesen jugado... Como juegan ahora, hacían más bolos que los de ahora. Porque las tacas de madera, las bolas no eran ni redondas casi, yo creo. Y los bolos pesaban el doble que estos, hombre. Si eran unos bolos grandísimos, mucho más que estos. Y estos, pues, se caen solos. En las estacas de hierro y todo eso, hombre, por Dios. Caen bolos sin tirarlos. Bueno, pues ahora caen más fácil, efectivamente. Bueno, que Pachi, tirada del Lolo Lavid. 10. Pues sí, una bola ahí que no pasó por vemos muy poco. A Jesús Salmón que se sale del terreno. Bueno, pues va igual, por otra munición. Va por otra munición. Igual está tirando con las de 19 y quiere tirar ahora las de 20, no lo sé, la verdad. A ver cómo anda de fuerzas el hombre. Y bueno, son 10 bolos, a ver si puede coger un colchón de 4 o 5, que le vendría muy bien. Pero no le veo fino, la verdad. Son dos cañonazos dos, atrás. Dos y buen birle, sí. Alfonso, mira. Sí, la verdad es que ha tirado un poco bajo y muy abiertas. Tiene que poner estas si quiere coger un poco de ventaja para la próxima tirada. Esta viene de otra forma, ¿ya? Sí,
Esta ya iba templada y bien. Vale, pues 4 de tiro. Recuerden que van 2-1. De tiro 4. A favor del Lolo Lavid. En caso de conseguir otro chico, José Manuel Lavid disputaría la final contra Óscar González. Y en caso de ganar Jesús Salmón, habría que irse a otro chico al quinto, igual que ocurrió en la primera semifinal. Y de esta forma pues se repartirían tercero y cuarto puesto porque quedarían iguales. Muy bien. Muy buena muy bien. Bola. La ha dejado corta. Un jugador que no le tiene el pulso de verle. Este amigo, yo no sé qué tiene. Después del Tete yo creo que ha sido este. Y Óscar, no hay que apartarle, ¿eh? Que hay que verle cómo tira. Pero bueno, tiene este más seriedad y más estar al juego. Si Óscar estaría al juego como está este, no digo nada. Sí. Bueno, por el momento 13, 3 de saca ya. Va a aguantar, yo creo que la jugada, ¿no? Sí, no, hombre, aguantarla no. Yo creo que va a sacar bolos en condiciones. Ay, ay, ay. 4 palos de 19 bueno. metros son bolos. Bueno, sí, 4 bolos de ahora mismo con raya máxima es una saca muy buena. 10 por 14, no es la máxima por una cuarta, pero bueno, como si lo fuera. Y ahora José Manuel Lavid que tiene que jugársela, ¿no? Tiene que arriesgar. Igual las dos primeras bolas, no. A ver si sube 6 palos y queda por ahí, no sé. Lo que pasa es que Lolo tira tan templado y también que si coge el primero corre mucho peligro. Sí. Y la mano no es el pulgar. Evidentemente es muy buen jugador a las dos manos, pero al pulgar es extraordinario y a la mano van bien. Bueno, pues se me antoja que va a haber que ir al quinto chico también aquí, ¿eh? Hay que esperar un poquito, ¿eh? Que es la primera bola todavía. Sí, sí, es la primera bola, pero tiene 4 de ventaja Jesús Salmón. Todavía van menos 3. Sí, y el emboque está en el sitio, la verdad. Claro. Es que ahora ya está perdiendo. Ahora viene la bola adelantada. Bola adelantada que tiene que tirarla por él, sí o sí. Y si no, pues empate a 2. No, se pasó de frenada. Bueno, pues otro chico que va a decidir el segundo finalista. Recuerden que tenemos consumidos ya los 20, los 19, los 16 y los 15. Sí, pues, o sea que pues, quedan 17. 17 y 18. Pues yo diría. Y al tiro va a ir Jesús Salmón, por lo tanto 17 metros casi con toda seguridad. Yo creo que sí, porque de 18 metros para ponerle al medio al pulgar es el tiro ideal para Lolo. Pienso que Jesús... Claro, sacarle pues, un poco del tiro, ¿no? El tiro, sí, claro. Y Jesús con la bola de 18, quizás poner de 17 metros, pues puede arreglar como el que más y intentar, yendo de mano, hacer una jugada alta. Bueno, pues yo creo que no así va a hacer falta casi ni que tire Salmón, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, si tira, pues que tire yo. Por ver jugar, me gusta. Bueno, pues vamos a ver. Vamos José, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Repartimos el dinero? ¿El tercero y el cuarto van a quedar 3-2? Sí, sí, ya está claro. ¿Van a quedar 3-2? ¿O ya tiene prioridad claro. el que hizo no, primero no, 3-2? No. 1.750 euros para cada uno. Todo el mundo contento. Uno está va bien. A ser Gonzalo Busquiza y el otro... Pues el que pierda de estos o dos. O Salmón o Lolo Lavid. Recuerden que esta mañana se disputaron las finales en la categoría de cadetes e infantiles, que ha tenido ustedes ocasión al comienzo de nuestra retransmisión de ver la entrega de premios y ahora se está disputando el premio gordo de este trofeo, la competición mejor dotada económicamente de la historia. Recuerden que ya tenemos las 4 sedes para los 4 próximos años, el año que viene que será Liébana. Concretamente una bolera que no va a ser la Serna, que allí ya se ha jugado. Posiblemente se haga una bolera muy cerquita al monasterio de Santo Toribio, con motivo del año jubilar lebaniego. Se hablaba incluso de la bolera de Mieses, que no la conozco. Al año 2018 será la bolera de Astillero. En el 2019 será la bolera del Club Estrada en Comillas. Así es. Y al año siguiente será la bolera, casi con toda seguridad, de Barcenilla de Ciélagos. Una bolera también centenaria, sí, centenaria y una bolera pues sí. Reúne todas las condiciones como les gusta a, bueno, pues a los organizadores de esta competición, Alfonso. Sí, yo creo que les van más las boleras de rurales más que una bolera de gradas, de
como si fuera un estadio. Y a mí me parece bonito esto. No puedes hacer aquí un campeonato de España, pero sí en una bolera de estas, pues parece que tiene más esencia de los bolos de toda la vida, que es lo que aquí buscan y pretenden. Hombre, es una pena que la gente pues ahora mismo está incómoda, de pie, que si lo veo, que si no lo veo, pero bueno. Pero parece que cae, así, ¿no? También lo viven con un poco más de pasión y están más centrados. Bueno, y algunos irá y lo verá la tele. Bueno, pues empate a 17 metros a Salmón. Al tiro Jesús Salmón, 17 metros. Vuelve a repetir raya alta al pulgar José Manuel David, viendo que le salió bien anteriormente, pero ahora no tiene nada que ver. A mí me llama la atención, te digo la verdad. ¿Sí? Bueno, pero a mí me llama la atención, bueno, esa jugada. Pero antes la ha salido de Lolo Laviz al pulgar. ¿Antes le ha salido bien? Bien, bien, si yo no digo nada, pero irse ahí es como antes en la última jugada, Óscar, que estuvo dudando y dijimos, pero ¿cómo se puede ese hombre con lo que arregla irse a poner raya a 2-3 metros? Lo que está claro es que la bolera ahora mismo tiene un grado de humedad excesivo, porque al golpear tantas bolas ya ha subido la humedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que ayer llovió mucho, ayer estuvimos aquí al mediodía y estaba la bolera pues muy mojada, por lo tanto la noche estaba con pozas. Claro, tiene muchísimo mérito la organización, los amigos de la Peña Política de Ontoria, que hemos visto también acompañados por parte de los jugadores de la Peña Bolística Casar de Periedo y demás, bueno, pues que han tenido que trabajar de lo lindo. Uno de Cabezón también, que está, claro, por ahí Ballines, veo, para tener la organización. De Casar, que el otro día nos echaron la bronca, en comillas, porque no dijimos quién había ganado la final de la Liga Escolar, y era el equipo de Cabezón de la Sal, ¿eh? El equipo del amigo Riaño, de los Ballines. Y bueno, pues desde aquí también ya lo comentamos, ¿eh? Bueno, pues ahora que Jesús Salmón tirará con mucho cuidado de no dejar bolas en la caldera. Sí, intentará subir 7 bolos, 8 y... Y que le toque arriesgar a Lolo David. Y que el que va detrás es el que tiene, claro, el problema, igual. Si repetimos que ahora mismo la bolera está muy húmeda y ya no está tan peligrosa, ¿eh? Yo creo. Sí, pero tampoco ruedan los bolos con tanta gracia ahora. La máxima y tiene riesgo. Bueno, pues ha tirado bien. Sí. Pero Jesús Salmón ahora quería virar con las tres bolas, ¿eh? Ha subido 7 bolos Jesús Salmón, recuerden, 2-2. El jugador que pierda, que compartirá la tercera y cuarta posición, serán 1.750 euros. Y el que gane, pues tendrá asegurados 6.000 euros con posibilidades de poder conseguir el premio gordo, que serán 15.000 euros. Ahora la primera bola de Jesús Salmón, que se marcha el segundo. No es muy habitual ver a Jesús Salmón fallar en estos momentos decisivos, pero seguimos insistiendo que es una competición donde tiembla el tergal, donde se mueven los pantalones. Y también los buenos, pues llegados a este momento. No, y que también sabe que no puede jugar simplemente a cumplir, porque está Lolo detrás, que está a un nivel de juego muy alto. Si él supiera que con 15-16 eran suficientes, seguramente que esa bola no la arriesgaba tanto como la ha arriesgado. Bueno, se le marchó el segundo también. Bueno, pues no ha estado afortunado en esta ocasión Jesús Salmón desde el Birle. Total 13. No ha birlado nada bien Jesús. Y la verdad, 13 bolos, como te cojan un colchón, 3-4 palos... Le va a obligar luego a jugar enfrente del bolo con un alto riesgo, porque hay que pasar la raya del emboque, que no baja para abajo y va de tablón a tablón, y el tema está muy complicado. ¡Ay! Se quedó también, se quedó la bola. Prácticamente se como quedó la bola de Lolo Laviz, como le ocurrió antes a Jesús Salmón. Una bola que hubiese embocado al medio, pero es el riesgo que se lleva. Y ahora mismo se compensan también las cosas, ¿no? Sí, sí, ahora mismo esa bola no está bien tirada, es una bola muy adelantada. Bueno, se la ha marchado adelantada. Se la habrá ido y, hombre, pues podía haber embocado y mira, era la final. Pero al quedarse, pues ahora vuelve a estar la cosa otra vez como al principio. Bueno, pues atención, porque esa bola puede valer más de 9.000 euros. Hombre, yo pienso que eso es de dinero, yo creo que no. Uy, deberíamos hablar... Porque pienso que entre compañeros, misma partida de tal, bueno, yo pienso que eso, bueno, más o menos... En este momento ninguno de los dos está pensando, tiro esta de 5, está pensando en ganar, porque los cinco. Dos son ganadores y lo que nos, bueno, gusta pues, es ganar y poder triunfar. Es. Después, cuando acaben, pues cuanto más dinero ganen, mejor, pero mejor. No creo que en este momento estén pensando en ello. No, no.
Pues va a haber una segunda tirada, pues yo creo que muy igualada, ¿eh? Porque sí, el Lolo Lavid puede andar hacer, también por los 13, ¿eh? Puede hacer tranquilamente 12, entre 12 y 14, tranquilamente. Bueno, pues ya saben que hizo 13 Jesús Salmón. Vamos a ver esta bola, que la tiene en muy buena situación Lolo Lavid. Muy bien, 5 y 5, 10. Se lo van a jugar a la última tirada Jesús Salmón y José Manuel Lavid. Vaya dos bolas que les ha faltado muy, muy poquito antes y ahora para haber conseguido el emboque, para haber resuelto. Pero bueno, los bolos son así de caprichosos y así de difíciles. Y la última bola de Lolo, bien, con tres bolas iguales. A 13 bolos iguales. La última tirada decide. Bueno, puede ser la última tirada en caso de que no haya una tirada de desempate, se hacen los mismos bolos. Jesús Salmón seguramente que con los 13 que había hecho firmaba porque su contrario hiciera 13, pero en cuanto vio que la primera bola se quedó, dice, ahora saco un par de ellos yo. Sí, pero bueno, también pudo haber perdido porque si avanza claro. Un poco más ya está eliminado totalmente. Entonces vamos a ver qué tal tira ahora. Y ahí sí acierta a virlar un poco. Está la bola perfecta para jugar Raya Alta. ¿Qué peligro tenía? A la altura del No. Venía peligro la, ninguno. No. Pegándose a distancia, peligro ninguno, Pachi. La que va casi pasado el primero es muy difícil que se quede. A no ser que pegue en la estaca, claro. Se pasa siempre esa bola. Y va a seguir jugando encima ahí. O sea, no encima, arrimando al primero. Pegando encima es cuando se pueden quedar las bolas. No, a raya alta tiene muchísima inteligencia jugando y, hombre, alguna le fallará o se le quedará, pero en ese sentido es muy complicado que lo haga mal. Ahora ha tirado las tres perfectas. Perfectas. Sí, para lo que tiene que hacer, sí, perfecto. Las tres bolas lanzadas perfectas por parte de Jesús Salmón. La primera bola que tiene al medio, las otras dos afuera, pues a intentar birlar 10 bolos. De 9 para arriba ya es una obligación porque el que está detrás ya sabe que no tiene más posibilidades que hacerlos o perder. Claro, tampoco puedes tirar de segunda fuerte y ir a birlar al tablón. No, claro. Está claro que los bolos, cuando vas a una jugada un poco alta, hay que hacerlos de media volea para adelante. Del tablón no birla bien casi nadie. 7 y 3, 10. Quedan dos bolas, vamos a ver. Buscando la fila de fuera Jesús. Esta segunda de Jesús Salmón. Hunter falló, pero ahora no. 14. Ahora la ha cogido fino, penúltima bola. 3, 14. 4 bolos serían importantísimos. Claro. Sí, yo calculo que va a intentar llevar la fila como sea, sin arriesgar a tirar 5 y poder tirar 1. A cubrir la fila. A cubrir la fila, mandar de 18. Pues efectivamente, golpe de 5 de bolos. Jesús Salmón. Son 19. Y le manda 20. Manda a ganar a 20. Manda a ganar a 20 Jesús Salmón. Y ha sacado ahí el tarro de las esencias Jesús Salmón. Cuando Salmón arquea las bolas birlando, tira muy pocos bolos, pero como las tire rasas, y si no, fijaros, ya veréis cómo tira bolos, birlando. Vamos a ver, Lolo, ¿tirará adelantado Lolo? Buscará ¿tirará adelantado o tirará a arriesgar desde el principio? No, de entrada no va a tirar emboque, hombre. De entrada yo creo que va a tirar al adelantado. Pues va adelantado de la primera. Con la máxima, 20 bolos, son muchos bolos, pero bueno. Tiene que subir 8 bolos para tener opciones. Y dejar birles. Y que queden afuera, porque no, al medio, como está la bolera, no vas a birlar 4, 4 y 4. Ay, ay, ay. 2 y 2, 4, los birles no están nada claros, ¿eh? Tiene que tirar enfrente el bolo, yo creo ya. Ahora se lo va a pensar un poco. Una sí. Está afuera, pero la otra sí. No, lo tiene complicado. Yo creo que se va a tirar a pegarle porque a bolos. A bolos es complicado. Atención porque ganan 20, van 4. Aquí está el segundo finalista de este torneo, campeones. La bola de Lolo Lavid adelantada al 2, son 6. Pero tiene un birle complicado. Tiene un birle complicado. Hay que birlar 13 para igualar. Está muy difícil. Es que la que tiene ahí al medio sea capaz de meterla entre las piernas afuera, pero la veo un poco lejos. Y esta primera, abrirse. En este momento estoy en el lado de Jesús. Yo también me gustaría más estar en el lado de Jesús que en el lado de Lolo Lavid, pero claro. Lo veo muy complicado. Sí, me parece difícil. Que la va a apartar para ver si luego la mete entre las piernas afuera. Pero está difícil, ¿eh? Está muy difícil. Hay poco ángulo. Sí. No tiene ningún birle claro de arrancar con golpe. Esta sí, esta la tiene muy bien para él. La otra está muy cerrada. No, estaba ahí, muy difícil. Había muy poco ángulo. Ahí se acabó ya la...
Había la muy jugada. Poco ángulo, Jesús Salmón y Óscar González, los dos jugadores que más victorias tienen en este torneo campeones. Ahora mismo se presume que pueden ser los finalistas. Todavía hay bolos, pero está muy difícil. 8 y 4, 12, pues ahora... Se quedó fuera y... Sí, cualquiera de los dos podía haber pasado. Cualquiera. Han sido dos semifinales muy bonitas. Muy bonitas, emocionantes y ajustadas. Y muy queda bien. Eliminado José Manuel David. Pasan bien. A disputar la José final. Óscar González y Jesús Salmón. Por lo tanto, tercera y cuarta plaza compartida por Lolo Laviz y por Gonzalo Gusquiza. Y ahora, pues rápidamente sabremos el premio gordo. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y volvemos con la disputa de la gran finalísima. 15.000 euros para el primero, 6.000 para el segundo. Se lo van a ventilar los dos jugadores que más victorias tienen en las 19 ediciones anteriores. Jesús Salmón y Óscar González. Bodega La Cascada, almacén de vinos. Aquí podrá disfrutar de nuestra comida casera en sus amplios comedores. Carne de Cantabria. Embutidos de primera calidad. Ensaladas incomparables. Toda clase de picoteo. Bodega La Cascada, la calidad de sus productos y el servicio es su gran referente. Calle Joaquín Bustamante 14, Santander. Luis Barroso, agencia de seguros al servicio de la empresa de Cantabria. Responsabilidad civil. Especialidad en pymes. Nos ajustamos a la necesidad de su empresa. Luis Barroso, agencia de seguros. Calle Madrid 8, Santander. Teléfono 942-07-4406. www.ruizbarroso.com.es. El buen surf en las escuelas de Loredo. Ventanas Arsan, ventanas de calidad. En Ventanas Arsan fabricamos la última generación de perfil de rejao que mejorará la eficacia energética de su vivienda. Ventanas Arsan, las ventanas que trabajan para que usted ahorre. Ventanas Arsan, ventanas de calidad. Recta de Eras y 942-558444. Saludos de nuevo desde la bolera San Roque en Ontoria, donde va a dar comienzo la final de la vigésima edición del Trofeo Campeones del Banco Santander. Final a la que han llegado los jugadores Óscar González y Jesús Salmón, los dos jugadores que vienen dominando en las últimas temporadas, echando la moneda al aire el colegiado Manuel Cipitria Bartolomé. La final que jugará Óscar González. Y va a tirar, ha acertado la moneda Óscar González y pone tiro, se va a los 16 metros. Aquí es una lucha táctica importante entre estos dos jugadores, Alfonso. Ha acertado la perra Óscar y se va al tiro, 16 metros. Bueno, igual es que quiere empezar dando, no sé. O será para coger ese tiro, porque igual le cogía a Jesús y Óscar prefiere tirar de 16 a la raya que le ponga a Jesús, que no luego se lo ponga a Jesús en y buque no de sabe 20. Qué ponerle. Es raro que no le juegue al medio Salmón, ¿no? A Óscar. No, hombre. Tienes mucha... No hablas nunca con primeras, te hablas mucho con segundas, tú. Estaba claro que le iba a jugar raya alta máxima. Yo no sabía si a la mano o al pulgar, pero al medio no se le puede jugar, lógicamente, a Óscar González. Bueno, 16 metros, raya alta al pulgar, Pachi, emboque de valor 20. Sí, perfecto, yo la raya la entiendo perfectamente, se pone un emboque de apoyo a gran jugada y la raya alta, por supuesto que sí.
Pero quizás sorprende que haya acertado la moneda y se haya ido al tiro, ¿no? Bueno, pero es que como hay que poner tiro una vez cada uno, igual se quería coger los 16 metros y no que los aproveche Salmón para tirar a la raya que ponga Óscar. Bueno, pues comienza la primera bola Óscar González, una bola que va adelantada y derriba tres bolos. Qué gran ambiente el que se vive hoy en esta bolera de Ontoria. Bueno, vamos a seguir preguntando a esta aficionada a los bolos a ver a favor de quién se decanta. Yo me decanto al que mejor juegue y tenga más suerte. Hay que mojarse, ¿quién va a ganar? ¿Óscar o Salmón? No sé, es que son los dos tan buenos que no sé, está la pelota en el aire. Lo mismo se puede, pues un fallo que tenga uno, le aprovecha el otro y ya está el juego ganado. Bueno, pues una final que se puede decidir por momentos puntuales, Pachi. Sí, por momentos puntuales perfectamente. Por detalles, ¿no? Es muy igualada, una jugada igualada. Mira, esta bola, pues la ha tirado adelantada. No, esta buscando... y las anteriores. Sí, tres la tiró, ya veis que cómo es este tipo de juego, y la verdad, pues ese boque ahí de 20, pues le ha dado gusto a Óscar, pues para tirar a embocar, a ver si podía. Pero bueno, el juego está muy abierto, son dos. ¿Podemos decir jugadores. Que posibilidades al 50%, Alfonso? Sin ninguna duda, la verdad es que yo no me apostaría ahora mismo por ninguno, porque esto se puede decidir en dos detalles, un emboque, una bola queda, o cualquier cosa que influya en el juego. Al ser a corro libre puede pasar cualquier cosa. Si hubiese sido a concurso, mayores posibilidades para Óscar. Hombre, en buen momento los dos puede ganar cualquiera. Hoy por hoy, pues Óscar gana, quizás está a un nivel un poquito más alto y con más opciones de hacer grandes voladas en un concurso que a corro libre, donde se igualan un poco más las cosas. La primera bola bien puesta por parte de Óscar desde el Birle. Ahora que la deja ahí en línea con el primero, 9 y 3, 12. Recuerden que la final también se disputa, al igual que las dos semifinales. El jugador que primero consiga tres puntos, será quien se adjudique la victoria. Y nada más y nada menos que 15.000 euros, son 27.300 euros que se reparten hoy los 8 jugadores participantes. Una bola que salió mal desde el tiro y salió mal desde el verde. Sí. 13 bolos, vamos a ver si es capaz de coger algún bolo Jesús, que a una tirada... 2, 3, 4 bolos, pues ya son importantes. Vamos a ver. Ahora empieza a tirar, tiene su riesgo también. Vamos a ver. Yo creo que tiene que intentar cerrar, porque estando el emboque ahí de 20, porque saques tres bolos, no tienes nada hecho ahora mismo. De 16 metros el emboque de 20, cualquiera de estos dos jugadores puede embocar en cualquier momento. Bien, pero yo me refiero a que con una raya máxima es complicado hacer 20 bolos, no es fácil. Hay que pensar en que hay que virar en 6-7 metros para arriba o 5, y no es fácil, la verdad. Yo el emboque, claro que estáis de 20 y está para todo el mundo, pero hay que tener fortuna. Ahí también se quedó también la bola de Jesús Salmón. Se están quedando todas las bolas por muy poquito, ¿eh? Sí, la verdad es que por los pelos. Todas las bolas que se están quedando por cuestión de 4 o 5 centímetros. Sí, hasta cuando bajan la raya también se quedan por otro poquito más. Parece que hay un imán ahí que no las deja pasar. Hombre, no cabe duda de que en estas primeras tiradas la bola le cuesta más salir de la caja. La bolera está recién arreglada. No es igual que cuando es el último chico, que ya está muy pisada y ahora pues está más suelto y la bola le cuesta más, porque hay mucho grisillo por ahí. Sí, ¿eh? Pero de todas formas la bola queda, viene de una bola blanca que la ha obligado a arriesgar, sí, claro, con la otra, claro, y por claro. Eso al templar. Bueno, pues ahí están, a punto de meter el sexto. Pues ahí están los dos otra vez. 4, 7, 5, 12. Bueno, pues un bolo arriba para Óscar González. Está ahí, la jugada está. Emoción ahí. Por todo lo alto, es la final. Vamos a ver. Recuerden que Jesús Salmón lleva 6 victorias. Conseguía la primera en Mazcuerras en el año 1999. La primera de Óscar González era en el año 2002 en Noja. ¿Cómo pasa el tiempo? Los jugadores que pueden acusar ya cierto cansancio, quizás ahora más Jesús Salmón, que viene de jugar 5 chicos, ¿no?
Ya, pero yo pienso que no, es gente que está muy preparada, muy acostumbrada a jugar tres concursos, porque son jugadores que llegan prácticamente siempre a las finales. Lo que pasa que hay sus nervios, ahí esta sí pasó. Yo creo que les cansa más la tensión que físicamente por el juego, pero quieras que no, la tensión a la que están sometidos, que todas las tiradas son de mucha concentración, es lo que les puede cansar mucho más. Bueno, pues recuerden que mañana estos dos jugadores no estarán en esa final de la Copa Presidente de Cantabria. Ahora pegándole encima, pasó la bola de Óscar González, se la ha jugado, ¿eh? Sí, yo creo que ha tirado un poco largo, a ver si se le cerraba. Y mira, tirando en boque, aunque no han bocado, mucho riesgo, ha subido tres y ha dejado vivirle. Pues efectivamente, además un birle que puede devolverla con cinco bolos perfectísimamente. Y es una bola que podía haber decidido el desenlace de un lado a otro. Y a lo mejor estas dos bolas que ha dejado ahí cerca Óscar González hace que Jesús Salmón tenga que buscar el emboque después. Bueno, más partidarios hacen esa jugada, a la mano también la podía haber. Sí, pero Óscar las mete muy bien entre las piernas y la mete, sí, aunque sí. Sea al medio, se abre para bailarla entre las piernas y lo hace bien. Va a mandar una cantidad, pienso que interesante. Pues sí, simplemente con birlar 2 ya le echa 19. Claro, mete 3, ahora la ha tirado por lo civil o por lo criminal. O por lo criminal, porque sí, no la ha pegado con ganas, en el mejor de los sitios, pero los ha llevado por delante. 7-3-10 y 5-15 ya manda a ganar a 17, ¿no? Claro. Más los que birle, que ahora seguramente irá a buscar la fila del medio. Sí, a por esos tres bolitos. Ahí está, no son tres, sino cuatro. La ha puesto estupendamente. Como y no esto... suba una de dos y no le quede buen birle, ya lo obliga a tirar otras largas a darle. Pero yo creo. Creo Oscar González, 19. Ganan 21. Yo creo que esto le va a herir a Jesús Salmón hasta el punto de que incluso me atrevería a pensar que desde la primera bola va a tirar a pegar encima. La primera no creo. A raya alta máxima, yo creo que va a tirar encima del primero Jesús Salmón desde la primera bola. Vamos a verlo. La primera bola viene a por él. Estaba claro que venía Jesús Salmón a por el emboque. Pues sí. Hacer 21 a bolos con esa raya máxima es... Y se conocen y saben las posibilidades de uno y otro. Lo que pasa es que es difícil, pero bueno, la primera se le ha ido un pelín adelantada, la ha pegado por arriba. Sí, pero la dirección ya la tenía ahí medio cogida. Y ahora se le quedó corta. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Fácil, ¿no? El emboque de 20 es un emboque complicado. Sí, hay que pegarle como si fuera un emboque normal. Y si le pega, sí, sale, pero hay que darle bien. Bueno, pues decíamos que la final se puede decidir por pequeños detalles. Esa bola que da Jesús Salmón puede ser uno de los pequeños detalles. Y ahora pues que se quedó también la tercera bola de Jesús Salmón. Resultado parcial, Óscar González 1, Jesús Salmón 0. El público que quiere que haya final y que nosotros también, y que si se puede jugar en la última bola, mucho mejor. Un ambientazo sí, tremendo. Que sea emocionante como las anteriores eliminatorias, que se llegue a un 3-2 y con buen juego por parte de los dos jugadores. Bueno, pues son 5 bolos, ya no tiene ninguna importancia esta última bola de Jesús Salmón, que será quien se vaya al tiro. Y seguramente que intentará sacarle de esos... de esa distancia par, y a lo mejor se va a 17, ¿no? 17 podía ser. Vamos, 17 o 15. Para atrás no le veo yo a Jesús. Ahora. Resultado parcial, no sé. Óscar González. Bueno, no te fíes mucho porque... 17 me trae. A ver, 17, ¿eh? Sí, claro. Está claro. A intentar sacarle de... Además, Jesús Salmón... Al medio, al pulgar, jugará Óscar. Además, igual Jesús Salmón vio el otro día la final de Roy, que dimos por la tele. Sí. ¿Eh? Cuando Rubén Aya le ganó a Óscar. Sí, le ganó 3-2. Y raya al medio al pulgar, eso el emboque claro. En su sitio. Emboque de valor 10. Sí, se lo va a jugar a bolos, claramente. Sí, sí, claro. Al tiro, Jesús Salmón. 17 metros. Raya al medio al pulgar, el emboque vale 10. El emboque vale 10. Emoción por todo lo alto en esta edición número 20 del torneo campeón del Santander. Recuerden también las próximas citas. Mañana martes, final de Copa. A las 5 de la tarde, Mazcorras contra la Carmencita, Ventanas Arsán, categoría féminas, y a partir de las 7,
Puerta Romper contra Casa San Pedro, final que podrán ver aquí en Popular Televisión a partir de las 11 de la noche. Y el jueves se disputa la cuarta edición del trofeo AON, una gran bola de Jesús que se juega en Mazcuerras. Y bueno, primera bola ahí de cierre. Sí, la verdad es que a mí me sorprende un poco que unas veces pongan el emboque muy fácil, otras le esconden, pero yo creo que de 17 metros Jesús Salmón puede hacer gran jugada y es poca defensa por parte de Óscar si ahora Salmón hace 20 o 21 bolos, que lleva camino de ello. Bueno, pues de subir dos bolos Jesús Salmón y dejar un birle por ahí, puede tener opciones de cierre. La bola arriba, muy alta, muy bien, mala suerte, se va con el primero solo. Es una pena porque venía ahí, en ese sitio donde normalmente se derriba mayor número de bolos, y otra vez es que va la bola peor y sube más bolos. De hecho, la bola de cuatro... No la ha aguantado, no la ha aguantado. La bola de cuatro iba un poco cerrada, iba peor que esta de un, que ha subido uno, y iba muchísimo mejor. Bueno, pues tiene que virar 13 bolos. Está en 18 o 20 bolos, el birle que tiene, con lo que ha subido. La primera que cumple. Bueno, pues sí, esa bola sola ha hecho 9 bolos. Tiene muchas opciones de poder cerrar. Tiene un birle muy bueno para él y otro al medio cómodo. Si acierta con la de afuera, puede hacer 20. Van 12. Recuerden que el cierre es a 20. Pues se le están jugando el premio gordo de este torneo, campeones. La bola de Salmón, que ha botado encima, además. Ha botado, Y eso que iba rasa y fuerte, la ha metido a por todos. Sí, pero ahora pienso yo que irle al medio. Y ahora que hay que pegar el primero, que se vaya solo. Sí, en eso es especialista. No creo que se le escape los tres bolos. ¿No la meterá al medio? Sí, al medio, claro. Seguro, ¿no? Claro que al medio. ¿Dónde va a ir? Y ahí está, con los 5 bolos. Extraordinario ahora Jesús Salmón. Vaya tirada. Que ha birlado 15 bolos. Jesús Salmón. No se le ha resistido 22. La muñeca ahora Jesús Salmón. 23. Vaya un birle. De los buenos. Es que cuando tira la bola rasa no le falla casi nunca. Pues ya lo saben ustedes. Estén atentos. Cuando vean la bola rasa de Jesús Salmón desde el birle, dice aquí nuestra invitada que no falla una. Y lo acaban de presenciar. Se pide silencio porque hay mucho murmullo. La primera bola de Óscar ahora, que bueno, pues con una volada de estas características, viendo el emboque allí, Alfonso. Pues hombre, la única opción es coger el primero y que con alguna tengas la suerte de subir tres bolos. De dos en dos ahora mismo son pocos, aunque es una bola muy bien tirada, pero no le sirve para ganar. Pero ¿cuántas veces se habrá matado una jugada de 22 bolos a bolos yendo por detrás? Yo no recuerdo. Hombre, lo que habrá habido. Claro que pero, se habrá matado, pero es muy complicado. Pero es que ahora mismo entre embocar o subir cuatro y dejarla ahí, es más fácil subir cuatro y dejarla ahí que embocar en el sitio. Ahora mismo ya lo tiene casi imposible a bolos. Pero tiene que jugársela. Ya ha tirado la segunda emboque Óscar González y se va a tirar también a pegarle con esta tercera bola. A por él viene y casi, ¡Madre, dónde ha pegado esa bola! ¡Qué bien venía esta bola de Óscar González! La distancia era esa y se ha cerrado un pelín. Bueno, pues empate a uno. Empate a uno en el marcador de esta final del Trofeo Campeones del Banco Santander. Recuerden que tercera y cuarta plaza ha sido compartida para Gonzalo Gusquiza y José Manuel Lavid. Bola de 6, muy buena bola. Y 1.500 euros. Por lo tanto, al quedar empatados serán 1.750 euros para cada uno. Y del quinto al octavo, 700 euros para cada uno, que serán para los jugadores que no se metieron en semifinales, para Gabriel Cajigas, para Rubén Túñez, para Ángel Velasco y para Rubén Haya. Bueno, pues empate uno en el marcador, ya ha puesto los 16 y 17 Rubén metros. Rubén Túñez, Rubén Túñez, ¿y yo qué dije? Rubén Haya. Yo es que lo... Es que no. Me parecía a mí que no estaba hoy Rubén Haya. Rubén Haya, sí, el octavo. Sí, el octavo ha quedado. Ay, perdón. Son 68 bolos. Sí, hombre, yo con los Rubénes hay muchas veces que me lío. Con tanto Rubén Rodríguez, Rubén Túñez, Rubén Haya, pero sí. Bueno, se va ahora a 19 metros. Se va a 19 metros Óscar González. Luego si gana Jesús Salmón se irá a 15, ¿no? Más o menos, o 18. O a 18 y dejará los 20 para Óscar. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo porque vuelve a poner raya alta la mano Jesús Salmón. Emboque de valor 10. Y mira qué picardía,
que viendo que se han quedado las bolas muy cerquita de la raya alta máxima, la ha bajado como 10 centímetros. Sí, pero esa raya ya la puso antes y también se le quedó una bola, ¿eh? Claro, claro. Centímetros. O sea, que tú crees que no ha acertado. No. Depende, ¿no? Depende. Si gana cierta, ni sí ni no. Lo que está claro es que ha puesto la raya correcta. Oscar, de esa distancia tiene que jugarle alta la mano, eso es evidente. Emboque de valor 10, pero es casi como de 20, ¿eh? Un poquito más fácil, un poco destaca si sale, no está tan complicado como el de 20, me parece a mí. A medio bolo puede salir. Bueno, pues vamos a ver, porque se ha ido Óscar González a 19 metros. Recuerden que no se puede repetir tiro, es una de las bases de la competición, se puede poner desde 15 a 20 y cada vez pues tienen que poner una distancia diferente. A mí me gusta mucho cómo está pensada esta competición, creo que es emocionante. Cada tirada, ya han visto ustedes que es súper emocionante, con quedas en la caldera por muy pocos centímetros. Y aquí a nadie le parece mal que no gane el jugador, que no lo mar justo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Bueno, ya lo ves. ¿Cómo? Porque hay muchas veces que cuando la organización decide que las eliminatorias partan de cero o que se juega a corro libre la final o tal, pues hay mucha gente que dice que no es lo más justo, ¿no? Que hay que primar la regularidad. Pero yo creo que aquí el ganador es el jugador más completo, ¿no? Hay que pensar en el público, claro. Yo creo que en un campeonato de España o un concurso oficial tienes que premiar siempre la regularidad. Un concurso que tú hagas por invitación, vamos a partir de la base que le haces como a ti más te guste. Pero esto también es bastante justo porque tiene que influir también no solo que sepas tirar bolos, sino que tengas la inteligencia para saber la manera que tienes que jugar al contrario y amoldarte a las circunstancias. Y que los aficionados disfruten como lo están haciendo de esta manera, porque aquí todavía está todo el pescado por vender. Y a carrera larga, pues seguramente que a estas alturas ya habría algún jugador que se hubiese marchado. Sí, hombre, posiblemente. Y ahora mismo pues está la cosa con máxima emoción. Empate a uno, con buen juego, una tirada la hace bien uno, otra la hace otro y todo el mundo está pendiente del juego. Es lo importante, nueve bolos. Bueno, pues atención, porque puede tener opciones de cierre, de hecho las tiene Óscar González. Vamos a ver esta. Bien, 9-3-12. El bolo es muy bueno, también facilita mucho las cosas. Sí, la bolera estaría seca sería espectacular. Claro, los bolos se podrían caer porque las estacas además son nuevas y caen los bolos de maravilla. Efectivamente, hoy el hándicap es ese grado de humedad que ha salido a medida que se han ido tirando bolas. Pero hay que tener en cuenta que ha llovido mucho en la jornada de ayer y bueno, pues la humedad ha ido saliendo. Bien, ahora la bola de Óscar González. ¿Cómo ha ido a por ella? Sí. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues tres bolos. Tres necesita bolos Óscar para cerrar. Para cerrar a bolos. Que estamos hablando ya de palabras mayores. Pensando que son 19 metros. Tres bolos. Es una obligación grandísima. Tiene que tirar muy bien. Sí, porque con 19 tienes 6 bolas para poder embocar, pero con 20 sabes que, que te la juegas a tres bolas nada más. No puedes perder ahora, es el primero. Muy bien. Ha birlado muy bien Óscar González. Total 20 a 21 ganan. Recuerden que en caso de ganar esta competición, Óscar González ganan 21. Igualarían el total a victorias a Jesús Salmón, que tiene 6 por 5 de Óscar González. Atención, ganan 21. El emboque por ahí. Sí, el emboque vale 10. Hay que pegar un poco de estaca. El emboque vale 10, son 19 metros. Jesús Salmón que viene a por él. Jesús Salmón que viene decidido a por él desde la primera bola. No hay confianza en la cuadrilla porque es muy difícil venir de postre a matar 20 bolos de 19 metros a raya alta máxima. Así es. Y Jesús Salmón viene de nuevo en busca del primer bolo. Se queda ahora corta la bola entre una y otra. Bueno, pues la última oportunidad que tiene Jesús Salmón de poder embocar. Adelantarse en el marcador es embocando con esta última bola. No había posibilidades. Cuatro bolos, se adelanta en el marcador Óscar González con 2-1. Óscar González, que jugó sus dos finales anteriores y que ya en el año 2014 en Caviedes ganó a Jesús Salmón.
En Cerrazo fue Jesús Salmón quien ganó a Óscar González en el año 2012. El año anterior Jesús Salmón volvió a ganar a Óscar González en la bolera de la Rabia. Ha perdido tres. Y bueno, pues es que se la han jugado en varias ocasiones estos dos jugadores. Muy bien esta de Jesús, pero que no llegan, por supuesto. Y lo dicho, pues Jesús Salmón, que le ha ganado a Óscar, ¿cuántas? Dos. En la Rabia, una. En Cerrazo, dos. Y Óscar a Jesús, y Óscar, también. Y Óscar le ha ganado en Caviedes, ¿no? 2-1 van. 2-1. Jesús Salmón, total 12. Bueno, pues 12 bolos para Jesús Salmón. 2-1. 2, Jesús Salmón, 1. Ahora que le toca 18. 18 o 15, yo creo. ¿Cómo lo ves, Alfonso? No sé, yo creo que pondría 15, pero. Mira, si pone raya alta, es que se ha ido para adelante. Se ha ido a 15, yo creo, porque sí. Para poner raya alta. Porque no creo que. Ah, pues no, parece que se va a 18 metros. ¿Eh? ¿Ah, sí? 18. Coño. Pues me sorprende que. Y a mí también. Sí. Y a mí también me sorprende. ¿Sí? Pero bueno, de momento va ganando 2-1. Parece que él es el que más acertado está con las tácticas. Bueno, pero no. A nosotros nos gusta opinar. Nosotros somos de la misma opinión que Alfonso González. Nos sorprende esta raya. Porque yo ahora le hubiese metido un medio al pulgar clarísimo, ¿eh? Sí, yo también. Yo en mi forma antes. Pero también, bueno, igual va ganando 2-1 y quiere jugar más a un poco a destruir que a jugárselo a que Salmón le haga una jugada alta. Dirá, poniendo raya alta, pues igual consigo que no haga una jugada de 18 de 20 y me lo juego a dos tiradas. De 18 metros, si alguno puede arreglar el pulgar, es Óscar González, ¿eh? Sí, Óscar y Lolo Laviz, está claro. Normalmente Jesús Virla 3 metros más atrás que yo. También es verdad que Jesús no ha tirado muy bien ahora 19 metros a la mano, porque ha tirado en boque y ha puesto una bien. Las otras dos han ido abiertas y... Pero iba muy forzado también a buscarla en boque. Uy. Pero bueno, ves que vamos a ver. Se le están abriendo mucho las Vamos a ver. Está muy claro que la jugada la hace buena o mal al jugador. No hay tiro ni raya mal puesta, pero teóricamente y en principio... Seguramente que el que entienda un poco de bolos no entiende que Óscar González haya jugado raya alta la mano. Pero puede ganar. Puede depender de la jugada anterior que dice Alfonso, ¿eh? Sí, pero la jugada anterior. Ha visto que no está redondo, atiende, la jugada anterior se ha tirado las tres bolas a emboque, que iba a ganar a 21, pero Pachi. Pero en otras tiradas anteriores, yo le he visto en la otra eliminatoria también. Sí, bolas anchas. Que con Lolo, que ha tirado muy ancho todo el rato a la mano, ¿no? Sí, y de ahí puede venir la lectura de Óscar. Y de 18 metros al pulgar. Ya, pero. Oye, no hay que meterse No, está claro. Además están jugando sus perras, sus cuartos. Nosotros nada más que nos limitamos a dar nuestra opinión, acertada o equivocada, es nuestra opinión y no nos la quita nadie. Y a los telespectadores que están viéndolo en Popular Televisión, seguramente que tendrán también sus propias opiniones, que pueden estar de acuerdo o no con nosotros. Esa es lo bonito. Jesús Salmón, total 15. Bueno, pues total 15 bolos de Jesús Salmón, que lo ha arreglado un poco en el Birle. Es una tirada aceptable, 18 sí. metros raya máxima, pues oye, para ni ganar ni perder, estar ahí para la siguiente tirada. Ahora la bolera, que sigue estando más pisada, ahora es más difícil que se quede la bola, es que en la primera tirada. Yo ya no digo nada, que hemos visto cuatro quedas ya seguidas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. 18 metros raya alta la mano, en boque de valor 10. Gana Óscar González. La bola que le ha metido ahí, el bolo que le ha metido ahí, sí. No, yo creo que la mete para abajo. Tú que tienes cogida el punto no, aquí, no esa bola es para el castigo. ¿Tú crees que no mete el pulgar? No, yo creo que no. Yo creo que ahora no la va a arriesgar esa bola. Hay mucha abertura ahí. Sí. Y ahora llega. ¡Ay, qué hambre traía esta bola! Otra bola al Castro, yo creo, ¿no? Esa sube un poco más arriba. Sí, aproximadamente. De todas formas, Óscar Virla igual de bien afuera que al Castro desde esa distancia, entonces no creo que le compense a arriesgarlas. Bueno, pues última bola de Óscar González. Recuerdo que fueron 15 los de Jesús Salmón. Bola adelantada, el 2-6. Que ha tirado muy bien a que no se le quedara. La bola adelantada y hacia el 2 para hacerlo en el Virle. Qué magnífico ambiente el que estamos viviendo un año más. Vamos a ver si mete esta al Castro. Trofeo Campeones del Banco Santander.
o la baja para afuera. Vamos a ver, está muy arriesgada. Por cierto, me gustaría felicitar a Pedro de San Vicente, que ha ganado esta mañana el concurso de cadetes. Mi enhorabuena, ¿eh? Y sobre todo decir que es genial el que también haya competición para los niños en este concurso, con los premios que les dan, porque es un acicate muy bueno para ellos. Y a la vez también a Luis Torre, que ha ganado el concurso de infantiles con un muy buen juego por parte de los dos. Pues efectivamente, los chavales que han sido los protagonistas en la mañana de hoy. Y ahora que hemos visto a un Óscar González que se la ha jugado, ¿eh? Al pulgar, sí, se la ha jugado al pulgar. Tenía mucho riesgo. No, yo pensaba, por eso lo comenté, pensaba como es un hombre que le gusta mucho meterlas al pulgar y jugar con riesgo. Y esta, pues vamos a ver, yo pienso que igual. Esta la metió para adentro. Ahora la ha metido. La metió para adentro. Bueno, pues 11. La diferencia no va a ser mucha. No va a ser mucha, no. Ni para bien ni para mal, la siguiente tirada está abierta. Cuatro bolos para igualar. Última bola desde la esquina de la mano. Se lleva los tres. Un bolo arriba para Jesús Salmón. Un bolo para Jesús. Está abierta la jugada, el chico y el partido. Óscar González, total 14. A mí me gustaría que empataran a dos, no es por nada, ¿eh? Bueno. Hombre, yo me parece perfecto que empatarían a dos y se disputarían las semifinales. Hombre, a Óscar no le gustaría ahora, seguramente. Ah, bueno, pero estamos pensando en el público, en la gente, en la televisión, yo creo que sí. A Óscar y a sus seguidores, no, pero el resto del público, quiera uno que gane uno, quiera que gane otro, prefiere todo el mundo que lleguen a un 3-2 y, claro, y ver cuántos más bolos. Exactamente. La emoción es lo que nos gusta. El buen juego también, lógicamente, pero entre emoción y buen juego preferimos la emoción. Ahora Jesús Salmón, que también está jugando pues para tirar adelantado, que no haya sorpresa. Sí, pero ahora está tirando mejor. No ha cogido el primero, pero las bolas van más un poco más templadas y más centradas. Más centradas, sobre todo más. Y la última bola que se le ha quedado un poco colgada, se le ha marchado arriba y no es lo malo que se haya marchado blanca, sino que una bola que tenía afuera la ha metido ahí, bueno, porque tiene que cruzarse mucho para meterla afuera. Sí, pero que van cuatro solamente, ya está obligado a virlar 10-11 bolos y esperar a ver qué pasa. Hay que tener en cuenta que ahora mismo se le ha quedado un poco colgada. Lo que le ha sobrado de altura le ha faltado de abertura, ¿eh? Sí. Le ha quedado ahí. Cuando se estaba tirando bajas iban abiertas, sí, y en cuanto las ha subido un poco se la ha caído. Le ha faltado, venía con... Suele pasar. Bueno, pero no hay birle difícil para Jesús Salmón. Muy bien esa bola. 4-5-9. Esta es una bola que está ya... Está para el pulgar, ¿no, Alfonso? Sí, pero la va a meter afuera con media vuelta al pulgar, que las mete muy bien también. Bueno, 9-3-12. De momento mandaría a ganar a 14. De momento a 14 manos que virle con esta última bola. Y va a la esquina de la bola. Mano. Es fundamental. Sí. Si la mete de uno, tiene muchas opciones de perder, pero si mete 4 o 5, ahí está. La metió con 4 bolos. Total 16, ganan manda 18. A 18. Son bolos, ¿eh? Son bolos 18. Con una raya máxima. 16. Ganan 18. No, pues no hay que estarse, ¿eh? No, porque oye, con la raya máxima, al no poder tirar templado, le pueden quedar birles al medio. Pero ahora tampoco puedes tirar, ahora tampoco puedes tirar solamente a subir el 2 y que te vayan para atrás. Habrá que intentar jugar con el primero, ¿no? O jugar con el primero o tirar templado con el 2 a dejar birles a media bolera afuera, porque Óscar también puede birlar 12 bolos tranquilamente, pero no puede ir al medio y al tablón. Bueno, primera bola muy adelantada de Óscar González. Sí, le ha quedado buen birle para él, un birle obligado al pulgar afuera. Una bola que le falta algo para poder meterla con más abertura. Está prácticamente en línea con... No, pero la mete fuera. La mete fuera, hombre, afuera sí, pero que si está 30 centímetros más abierta, pues la coge mucho mejor. A ver, segunda bola, adelantada el 2-4. Pues se está tirando a jugárselo en el birle. Sí, está tirando a subir 6 bolos, sí, y a ver qué pasa. Pues hay que hacer 18 para ganar. De no está hacer complicado, 18, está complicado. Con sí. 17 habría una tercera tirada de desempate, pero si no llega a 17, 2-2. Ahora mismo está más cómodo Salmón sentado que Óscar tirando, yo creo, con los birles que tiene. Bueno, pues esta última bola que va a decir muchísimo.
Vamos a ver la bola arriba de Óscar. Viene muy adelantada al 2. 4 y 2, 6 a 4 por bola para ganar. Puede meter, fuera, pero puede meter las tres bolas puede afuera. Puede meter afuera cualquiera de las tres. Las tres, si las acierta, tres. Desde luego capacidad tiene para hacerlos. Bueno, pues están a 4 por bola para ganar. Concentración al máximo del jugador, que se incorpora ya en la zona de a la zona de Birle. Hay aficionados que dicen que la tienen muy buenas, pero yo no. Como muy buenas, no. Están que ponerlas. Con posibilidades, pero hay que ponerlas. Hay que ponerlas. Porque es Óscar y por supuesto que puede hacerlos, pero no es una cosa chupada, ni muchísimo menos. No, porque no hay ninguna a pegar y lógicamente. Pero pues, están a 7 metros, 8. A esa distancia se pueden fallar también. O la puedes poner bien y tirar 3. Y con las de 3 pierden. Con 3 pierde, sí. Vamos a ver que el tema está muy complicado. Bueno, la primera la puso Óscar con 4, 6 y 4, 10. Así las tiene para ganar, emoción por todo lo alto. Recuerden el resultado parcial, 2-1 a favor de Óscar. Quien primero llegue a 3 puntos será el que gane los 15.000 euros de este trofeo campeones. Ahora está por meter la fila por la fila de fuera. Es una bola que, aunque es un buen birle para él, está un pelín cerrada. De ahí birlo la de 8 en rompes. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y tú desde el tablón de la parte de aquí de la mano, que también la metiste desde 8. Vamos a ver. La de 3 todavía puede ser buena. La de 5 mejor. Muy bien. La metió Óscar González. 3 bolos. Y atención porque Jesús Salmón guarda la herramienta, ¿eh? Sí, yo creo que le quedan 3, la tirará al medio y lo más normal es que lo haga. Guarda la herramienta. Que Óscar falle ahora. Y ahora la va a tirar al medio, por lo menos a no perder. Sí, sin duda, pero yo veo más opciones de que tire 3 a que tire 2. Hay que tirar al medio, que si dejas el primero atrás, por lo menos no pierdes, o puedes tirar 3 con el 2 también. Claro, está claro. Al medio claramente ahora y a buscar. Primero es no perder. Bueno, pues Óscar González está a punto de convertirse en sexta vez ganador de este trofeo campeones. 3 bolos necesita, va por ellos y se queda en 2. La iguala Jesús Salmón, que vuelve a sacar la herramienta de la bolsa. Esto es lo bonito, que siga habiendo emoción y que sigan jugando. La verdad es que la ha puesto en condiciones perfecta. Normales para tirar 3. Pero oye, no le han jugado bien los bolos, pues otra tirada más. Bueno, pues esto es lo bonito de los bolos. Emoción por todo lo alto. Es un plus, fácil. Claro, es un plus para Jesús, Bueno, hombre, claro. Con la herramienta ya metida, ahora, que él sube en pulsaciones, el otro los baja, Sí. Se va a quedar. No, aparte que la bola iba bien puesta. Sí, muy bien. La bola iba para tirar los 3 que le hacían falta perfectamente. Bueno, pues la suerte ha querido que haya que ir a una nueva tirada. Jesús Salmón ahora derribando 3. Sigo insistiendo que la bolera ahora mismo está más complicada para jugar. Porque toda la humedad ha subido. A ver, Cipitria. Tres y dos, 5. Las dos bolas al medio. No es el birle que más le gusta al Salmón. No, pero de ahí siempre birle a 3 o 4. Pero o sea, bueno, que fíjate. Pero está viendo que no está muy fino de tiro y está tirando a buscarlos para no fallar. Y mira, muy bien. Sí, señor. Ha subido 3 con la última y dejando buen birle. 8 bolos. Ha sabido amoldarse a que no estaba tirando bien a la mano y ha tirado a buscarlos de otra manera. Y mira. Y está ahí 8 y va a volver a obligar a Óscar a una jugada muy alta, ¿eh? Y ojo cuando se le da vida a Jesús Salmón. No, y madre, te mata. Joder, es que no le puedes dar por muerto hasta que ha perdido. Podía haber... Que la bola es que la se la quedó pasado, corta, no, corta, ¿eh? No, y igual que le pasó a Alfonso, sí, la bola, o sea, a Óscar, la bola sale con rapidez. Sí, salió un poco disparada, la ha metido rasa a no fallarla. Y bueno, ahora tiene 2 birles para birlar 6 o 7 bolos. Muy bien, 11, 4, 15. Lo que decía Alfonso, ¿sabéis qué problema tiene? 3, 4, ¿sabéis lo que más estoy disfrutando en la tarde de hoy? Que estoy viendo niños viendo los bolos como nunca. La cantidad de chavales que están presenciando los bolos y ahí siguiendo la evolución con interés hace que nos haga pensar que esto no está muerto, ni mucho menos.
Total 18. A 19. Con raya máxima, manda otra vez palabras mayores. A 19 a ganar. Es una jugada complicada. Sí. Es una jugada muy difícil. 19. Jesús Salmón cacho los deberes en esta ocasión. Muy buen juego, ¿eh? Sí. Muy buen juego. No, no, buen juego y... Sí, sobre todo teniendo en cuenta las rayas con las que están jugando y la presión no, no, que tiene. Y la humedad que tiene ahora mismo ya la caja. Sí, sí. Eso no facilita nada las cosas. Yo creo que va a haber que irse a muerte súbita. Bueno, ahora si gana este chico... Que haya amnistía, como pasan los toros, ¿no? Si gana este chico Salmón, solo quedan 15 o 20 metros. Yo creo que Óscar se va a ir a 20 metros. Fácil. Ah, no, 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 que ahora se va... Ahora se va a tiro... Sí, Óscar, Óscar. Ah, que Óscar. Le ha puesto alta la mano, es verdad. Ahora va Óscar al tiro. Pues sí, lo bonito sería que se fuera a 15 metros para ver más juego. Pero cada uno tiene que buscar sus intereses. Bueno. La verdad es que la emoción hoy ha predominado en todas las eliminatorias. En todas. Sí, sí, yo lo que llevo viendo, igualdad al máximo. Y cuando parece que va a ganar uno, de repente pasa algo y gana el contrario. Bueno, pues le podemos dar casi ya el empate a dos, ¿eh? Bueno, pues sí, sí, sí. Bueno, pues que se lo van a ventilar al último chico. Vaya unos cambios que está teniendo esto, ¿eh? Esto no, hay que verlo. Se está acordando Óscar de la los bola cambios de que ha tenido y déjate haber todo. Ha sido un fallo, ha sido mala suerte que no consiguió tirarlo. No, ahora está difícil, ahora lo tiene muy difícil Óscar González. Muy bien. Bola de 6. Había subido 5, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Que quedan dos bolas en muy buena posición, ¿eh? Afuera. 5 y 6, 11. A 4 por bola para ganar. Otra vez guarda las bolas Jesús Salmón, tú. Bueno, claro, es que no le valen, aunque haya que jugar a tu chico. Bueno, cuidado porque ha hecho lo más difícil, ¿eh? Sí, sí, esta bola de 6 ha cambiado totalmente. Quedan las dos bolas afuera. Ahora puedes esperar cualquier cosa. Están en 10 metros, la verdad que está muy complicado. Muy, además, muy complicado. ¿Con qué raza hay que ir a ellos? Ahí va la bola de Óscar. Ahí se le marchó al segundo. Estaba difícil, pero ya había hecho yo creo que lo más difícil metiendo la de 6, 11 y 1, 12. Hay que meter 6 para igualar, 7 para ganar. La última bola de Óscar también buscando la fila de fuera, se marcha con uno. Empate y a esto dos. Me huele a que Salmón va a jugar a la mano, viendo que ahora ha fallado del virle de la mano. Puede ser. Sí, y pienso que se va a ir a 20 metros Óscar. La verdad es que podemos esperar cualquier cosa, porque nos están sorprendiendo varias veces. Creo que 20 sí, Óscar. Jesús Salmón, 2. Bueno, pues... 20 metros. A trabajar se llama. Y Óscar González... Pone 20 metros. Salmón nos sorprende otra vez. Sí, señor. Jesús Salmón, que conoce a sus compañeros y en esta ocasión rival, le va a provocar a Óscar González para que tire a cerrar alguna bola. Le pone 4 bolos raya al pulgar en boque de valor 10. Esto quiere decir que el bolo de la esquina puede dar el emboque, que hay que estar muy atento a la raya para que la bola no haga raya antes de llegar al emboque, que también puede ocurrir, y la bola que pega al primer bolo y al segundo no será emboque porque el segundo bolo hace raya, no el de la esquina, sí el segundo bolo. Pues a mí lo que no me sorprende tanto es el que haya puesto al pulgar, ¿eh? Sí que me sorprende un poco que haya puesto raya al medio, pero desde luego el que haya puesto al pulgar no me sorprende. A mí lo que me sorprende ahora, Alfonso, es que Óscar desde allí pregunte qué raya ha puesto. La obligación del jugador es venir hasta aquí y ver la raya que le han puesto para saber cómo tiene que jugar. Después no vale que pensé, que creí, que patatín, que patatán. Eso es el catón de los bolos. Bueno, lo que pasa es que igual iba un poco descentrado por haber perdido este chico que la ha tenido ahí en la mano y entonces necesitaba irse un poco tranquilamente al tiro.
y bueno, pues es una manera también el preguntar un poco, calmar los nervios y dar un poco de margen a que vaya pasando el tiempo y relajarse. ¿Tú crees que el emboque va a tener ahora el protagonismo de lo suficiente para poder conseguir la victoria? Tiene mucha pinta, ¿eh? Donde está el emboque hay muchas opciones. ¡Ay! ¡Mírale! ¿Sí? ¡Mírale! ¿Embocó con la primera bola? Porque no ha tocado el segundo bolo la bola y por eso es válido. Aunque ha caído el segundo, le ha tirado el bolo. Y bueno, pues... Es un emboque que no es tan fácil, ¿eh? No, no, pero mira cómo venía esa bola. Sí, sí, pero se le pone muy de cara ahora la eliminatoria a Óscar. Claro, ¿eh? Claro. Bueno, pues de momento primera bola y emboque para Óscar González, que esto le hace coger una ventaja importante. Segunda bola, cogiendo el 2. Cuando Jesús Salmón le ha puesto esa raya, por algo será... Hombre, yo creo que a Jesús le estaba costando un poco tirar a la mano, no se encontraba cómodo en ningún momento y más de 20 metros, pues verá que podía defenderse mejor al pulgar. Ese emboque le ha puesto ahí, pero tampoco pensaría que iba a embocar a Óscar con la primera bola, porque no es tan... Y ahora Óscar que tiene que jugar a subir un par de ellos para obligarle a embocar y a tirar bien. Ahora tirar a bolos, no necesita tirar a emboque más. O sea. Bueno, pues mira, a por él venía. Vale, bueno, pues 6 y 16. Bueno, pues ha subido 16. Ha subido 16 Óscar González. Y el cierre ya le tiene asegurado, por lo tanto, nada más que le va a dejar tirar 3 bolas a Jesús Salmón. Y ya en cuestión de 5 minutos aproximadamente sabremos si será el 6º triunfo en este trofeo campeones de Óscar González y con ello igualará a Jesús Salmón o será la 7ª victoria. Vamos a esperar un poco, del José, jugador Camargo. No, lo vamos a ver dentro de 5 minutos. Sí, pero vamos a esperar un poco porque aquel con los 3 cartuchos que tiene allí... En 5 minutos vamos a saber si Óscar González iguala en triunfos o Jesús Salmón se va a la 7ª victoria. No me equivoco en nada en esta ocasión. Hombre, 5 minutos te los doy y entonces ahí te puedo dar la razón. Porque si no, habrías por 5 minutos. Es que hasta ahora ha habido muchas variaciones. Sí, pero ahora ya, o uno u otro. Ahora ya no hay más cambios. Además, hay que embocar y tirar bien. Porque la ventaja que tiene Óscar es que ha embocado con la primera bola. Claro, sí, y eso lo ha permitido. Y a Salmón lo obliga a embocar con la primera bola. Sí, si no la puedes perder. O no subir ninguna blanca, al menos. Porque si no, cuando quieras embocar, si es que embocas, a lo mejor ya no llegas a bolos. Bueno, importantísima también esta última bola de Óscar González. Como todas las que se han tirado, se le marchó al segundo. Total 25. Ganan 26. Mandan a 26. Son bolos también de 20 metros. Sí, pero la dificultad mayor está en el embocar. Si emboca, tiene todas las opciones del mundo de poder hacerlas, pero es que no es tan sencillo ese emboque. Hay que, o golpe en tierra, tiene que ir muy bien la bola, y si no, darle a la estaca. Y de 20 metros, y que son 20 kilómetros. 20 kilómetros y toda la tarde ahí jugando y con tensión. Y Jesús Salmón es el 10º chico consecutivo que juega, ¿eh? Uy, primera bola muy alta. No. Y antes le vi yo con ganas de marchar. Metió las bolas cuando había que virlar 12 bolos. Lo vio tan claro, yo no lo veía tan claro tampoco, como para 12 bolos y guardar. Igual está cansado el hombre, ¿eh? Y tiene ganas de terminar, claro, ¿eh? Tiene que estar reventado, son 10 chicos. Tiene ganas seguidos, de terminar, ¿eh? Pero también de ganar, ¿eh? Sí, pero cuando metes las bolas es que te faltó confianza, ¿vale? Bueno, pues última oportunidad para Jesús Salmón. Si emboca puede tener opciones, si no, el triunfo para Óscar González. Atención, la última bola desde los 20 metros, Jesús Salmón, arriba, 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 no embocó, por lo tanto, es Óscar González quien se adjudica la 6ª victoria de este trofeo campeones del Banco Santander. La verdad es que cualquiera de los 2 jugadores podía haber conseguido la victoria. Al final, triunfo justo de Óscar González, sí, Pachi. Sí, sí, triunfo justo, pero también hubiera sido justo de Jesús Salmón. Efectivamente, o sea, ha sido un esfuerzo extraordinario. Los semifinalistas han sido fantásticos, todo muy emocionante, muy igualado. Han demostrado categoría, nivel, buen juego, tácticamente han peleado lo que han podido. Más no se puede pedir. Y con esta victoria de Óscar González igualan el número de victorias a Jesús Salmón y le gana tantas finales como Jesús Salmón le había ganado a Óscar González. Por lo tanto, la igualdad máxima entre los 2 jugadores que vienen destacando
en las últimas muchas temporadas. Jesús Salmón, un brillante subcampeón. Muy bien. Y Óscar González, ahí le vemos con brazos en alto. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Hemos estado en tu pueblo y enhorabuena. Pues se la puedes transmitir a la organización de este trofeo campeones. Muchas gracias. Bueno, pues hemos hablado con Alfonso González, el jugador de Ontoria. El jugador que ha conseguido la victoria. La entrega de premios que va a tener lugar seguidamente. Óscar, medio minuto nada más, por favor. Enhorabuena. Muchas gracias. Costosa, ¿eh? Hombre, una final siempre con Jesús nunca te regala nada. La verdad es que el planteamiento yo creo que ha sido el acertado, ¿no? El hecho de intentar jugar los dos últimos chicos que me tocó a mí poner tiro, poner metro largo, quizás un poquitín, sabiendo que Jesús, pues bueno, pues de metro largo tiene alguna que otra cadencia y bueno, yo me echo para adelante como puedo, pero bueno, al final la verdad es que todo salió bien, ¿no? Y bueno, orgulloso de ganar el Banco Santander, ¿no? Que yo creo que todo jugador es lo que quiere, ¿no? Y yo creo que, bueno, que este año me ha tocado a mí, o sea que feliz. El año pasado se te escapaban las competiciones gordas, esta de momento ya está en la talega. Bueno, hombre, hemos sufrido porque el chico ese que íbamos a 18, quiero recordar, esa Boluca primero y segundo, pues la verdad es que no se le puede dar ventajas a Jesús, ¿no? Como fue, ¿no? Te gana ese chico y tienes que ir a metro largo a jugártela. La suerte es que cambié las bolas. También es cierto que en anteriores eliminatorias he tirado las de 20, las que tiro normalmente, y en esta vez me he lanzado un poquitín más, he tirado las de 19 para que me cueste un poquitín más llegarlas, para que se me caiga un poco, ¿no? Y bueno, hemos tenido el acierto de embocar con la primera bola y feliz por ganar. Muy bien, muchísimas gracias. Te dejamos que vayas a por ese premio gordo, esos 15.000 euros que se lleva Óscar González en esta nueva edición, esta vigésima edición del Trofeo Campeones del Banco Santander. A continuación se va a proceder la entrega de premios y pondremos el punto final. Pachi, salta a la cancha. Recuerden que mañana martes, a partir de las 11 de la noche, les vamos a ofrecer la final de la Copa Presidente del Gobierno de Cantabria entre Puerta Roper y Casa San Pedro de Torres. Se juega en la Cavada, en la Bolera de la Encina. Antes se va a disputar la final de la Copa de Cantabria, categoría Féminas. Y el jueves, Dios mediante, estaremos en la Bolera de Mazcuerras. Aquí se disputa el cuarto trofeo AON, una competición también muy importante, donde van a estar los mejores, donde van a estar los primeros espadas y donde seguramente van a disfrutar ustedes también de lo lindo, como lo han hecho en la jornada de hoy. Yo creo que no se le ha podido pedir nada a esta competición, ¿no? Imposible. Bien de ambiente, muy bien preparada la bolera, las gradas llenas, abarrotadas, la gente ha disfrutado, no se ha ido nadie. Emoción máxima, dos semifinales impensables, ganadas por 3-2 por la mínima, bolas de mucha emoción, a punto de quedarse, han estado cuatro bolas que se han quedado por 2-3 centímetros. La verdad, precioso, tácticamente, de tiros, de todo. A mí me ha encantado el torneo. Y recuerden también que jornadas del viernes y el sábado se va a disputar el campeonato regional de primera categoría individual. El sábado también les ofreceremos el campeonato, la fase final de ese campeonato regional que se va a disputar en la Bolera de la Cavada. No sabemos si van a tardar mucho o no en la entrega de premios. Vamos a ver si es posible ofrecerles la entrega de ese talón de 15.000 euros, el premio gordo de este trofeo campeones. A la entrega de premios. Y ya rápidamente va a ser esa entrega de premios. Banco Santander, que se ha disputado en este fantástico escenario, la bolera San Roque de Ontoria. Felicitar. La bolera San Roque de Ontoria. La verdad es que hay que felicitar a la organización. Hay que felicitarla. Muy bien presentada, muy bien, muy atentos. Y a los jugadores, lógicamente, que han hecho, bueno, pues todo lo posible. Han hecho todo lo posible por dar el espectáculo. Vamos a comenzar por el octavo puesto. Octavo puesto que ha sido para Rubén Haya. Rubén Haya. Menos mal que los jugadores ya se van arrimando un poco a donde van a recibir los premios. Banco Santander de Cabezón de la Sal. Es el director del Banco Santander en Cabezón de la Sal. Quien recibe Rubén Haya estos 700 euros y bandeja de plata. Entrega Alberto San Millán, director del Banco Santander de Cabezón de la Sal.
octavo clasificado de este vigésimo trofeo del Banco de Santander. Ahí están las fotos de la prensa para los medios de comunicación. Ahí está la felicitación para Rubén Aya, octavo clasificado. Ahora será el premio para el séptimo clasificado. Efectivamente. Bueno, el séptimo clasificado de este vigésimo trofeo del Banco de Santander es Chin Velasco. El jugador de la Peña Bolística de la Cabada, Chin Velasco. Entrega el premio Eutiquio Fonterosa, director de zona del Banco de Santander. Ahora va a ser el director de zona. De 700 euros y bandeja de plata. Bueno, pues seguramente que ustedes no lo verán en las mejores condiciones, puesto que nuestro compañero está en la zona del tiro. De las autoridades. Séptimo clasificado, Chin Velasco. El de Pedrero. El sexto clasificado, Rubén Túñez. Rubén Túñez. Sexto con 85 votos. Rubén Túñez. Al igual que su compañero Chin Velasco de la Peña Bolística de Río Tuerto. De la Federación Cántabra de Bolos. Entrega el premio correspondiente el presidente de la Federación Cántabra de Bolos. Ese premio también de 700 euros y bandeja de plata para Rubén Túñez. Un fuerte aplauso. Sexto clasificado de este vigésimo trofeo del Banco de Santander. Recibe las felicitaciones de las autoridades. Pasamos al quinto clasificado, que también se llevará ese mismo premio de 700 euros y bandeja de plata. Ahora va a ser Gabriel Cajigas. Hizo 86 en el corte. Entrega el premio, esos 700 euros y la bandeja de plata. Hay que decir que la primera eliminatoria fue a 6 tiradas. De ahí esos registros que pueden haber escuchado de 80 y tantos, de 90 y tantos, de 70 y tantos. Se tiraba. No tiene nada que ver con esos 130, 140 bolos. Las fotos para los medios de comunicación. Y Óscar González, que repetimos que ha conseguido la victoria en esta vigésima edición del Trofeo Campeón en el Banco Santander. Ahí está Gabriel Cajigas, también con esos 700 euros. Ahora va a ser el cuarto clasificado, compartiendo cuarto y tercero, Gonzalo Gusquiza y Lolo Lavín. Fuerte el aplauso. Porque han hecho dos chicos cada uno. Claro, por lo tanto, claro. Ahí está Gonzalo Gusquiza. Pues repartirán. Y bandeja de plata que le pues no sé yo por qué Gonzalo tiene que ser tercero. No, ¿no? Bueno, cuando lo ha hecho el primero, él. Lo has hecho primero, claro. Recibiendo el premio. Los ha hecho primero, pero habría que haber entregado el cuarto primero. Claro, efectivamente, así lo entiendo yo. Es que le han dado el cuarto puesto. Yo creo que no, pero bueno. Yo creo que no, no sé. Yo creo que tienen que compartir la tercera y cuarta plaza porque han hecho dos chicos cada uno, lógicamente. Y de haber sido primero, pues hubiera sido él. Sería Gonzalo, que ha hecho primero los dos chicos. Primero los dos chicos. Pero bueno, así es. Y llegamos al podio. Como al final el acuerdo va a ser total. Sí, sin problemas. El acuerdo va a ser total. Total. Un aplauso para Lolo Lavín, tercer clasificado, 2.000 euros y bandeja de plata. Entrega. Repetimos que el tercero 2.000 y cuarto 1.500, pero han hecho dos chicos cada uno. Por lo tanto, lo más normal es que haya reparto y cobren 1.750 euros cada uno. No sé cómo lo valorarán. Te lo digo porque Lolo en el corte hizo 108 bolos y 99 hizo Egusquiza. Igual ahí es donde está contemplado ahí. Pudiera ser que a la igualdad de chicos entren para el desempate los bolos conseguidos en la fase anterior. Bueno, pues Jesús Salmón, segundo clasificado, 6.000 euros.
Entrega la alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández. Y a continuación recibirá el premio gordo el ganador, Óscar González, que inscribe su nombre por sexta vez en este historial del Trofeo Campeones. Es el décimo que gana este año ya, ¿eh? El décimo concurso. Y haciendo, como decía. Y haciendo. Bueno, pues Jesús Salmón, que ha conseguido la segunda posición. Y ahora viene el premio gordo. 15.000 euros. Óscar González. Óscar González. Echeverr. Óscar González Echeverr. Ahí va a recibir el premio correspondiente. Director territorial del Banco de Santander. Va a ser el director territorial del Banco de Santander, Carlos Azas. Y ahí vemos a Óscar González conseguir recibir ese trofeo. Y lo más importante, el talón, Pachi. Sí, hombre, son buenos amigos y buenos compañeros. Es posible que haya un... Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí esta competición. Les emplazamos a mañana martes a partir de las 11 la final de la Copa entre Puerta Roper y Casa San Pedro. Muchísimas gracias por su atención, Pachi. Nos vemos mañana en la acabada. Mañana en la acabada para... Y a todos ustedes también. Pasamos lista. Hasta mañana. Y le pedimos por favor a todas... Arriba el cachi.co. Que empieza la partida, tú pon tiro y yo otro. Quien le saque le bautiza, tiembla el corro de emoción. Bajo la ñosa cajira, ha escuadrado hasta el tablón. Una bola retorcida, tabernero, tabernero, tabernero. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Electricidad Jorge Sánchez, instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Instalaciones eléctricas en general, porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones. Electricidad Jorge Sánchez, teléfono 639-812-102, Bioño de Piélagos. Pasión empieza con la persona que tienes más cerca, saltando de una a otra casi como una descarga eléctrica. Poco a poco crea su propia onda expansiva, tu familia, tus amigos, tus clientes. La pasión es contagiosa. Por eso, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza. Mecánica y reparación del automóvil. Isidoro San Justo. Electricidad y electrónica del automóvil, mecánica en general, reparación de vehículos industriales, equipos de frío, servicio Termoquín, aire acondicionado, cambio de aceite y neumáticos. Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía. Isidoro San Justo. Polígono Mies de Molladar, Cartes. Inmobiliaria Portilla. Especialistas en venta y alquiler de propiedades. Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Próxima apertura de nueva oficina en el centro de Maliaño, Avenida de la Concordia 18A. www.inmobiliariaportilla.com. Creaciones textiles Las Vestas. Bordado publicitario y artístico, personalización de prendas, creación de diseños originales y únicos para camisetas. Contamos con las nuevas técnicas de transfer textil, como es el vinilo, y el transfer con tintas ecosolventes. Pídanos presupuesto. Las Mestas, creaciones textiles, Gandarilla número 3, San Vicente de la Barquera.